profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Elías viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¡Gracias!
De este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Como Jesús de terrestre.
Amén, amén, mis hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Amén, hermano. Escucha. Dios me bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. ¿Sí me escuchan, hermano? Amén. Sí, lo escuchamos. Amén, hermano. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, por permitirnos, Señor, acercarnos ante tu palabra, Padre amado, con mucha necesidad, sedientos de tu palabra en nuestra alma, Padre. Porque, como dice en 2 Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y en eso estamos confiando, Padre amado. Porque sabemos también de que solo estamos de pasaditas un tiempo limitado en esta tierra, Señor. Entonces, si queremos aprovechar los últimos tiempos, permite, Padre amado, acercarnos tan humildemente, con mucho respeto, sabiendo de que es tu palabra, Señor. Iniciamos este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, esperando de que tú vengas en la escena y que tú seas el invitado principal, oh Padre amado. Bendice grandemente los corazones que estarán en la escena leyendo tu palabra, Señor, sabiendo que también tenemos que cumplir la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Te lo pedimos, Padre, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios te bendiga. Amén, hermano. Hermanos y hermanas, damos inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos del Norteamérica, el 3 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 40 al 45. Párrafo 40. El ciego Bartimeo,
un día, bien atrás, si alguna vez van allí y ven esa palabra que dice que fue desde la pared donde se suponía que él estaba sentado, nunca pudo haberlo escuchado en esa multitud ruidosa. Pero la fe de ese mendigo ciego detuvo a Jesús en el camino al Calvario y se volvió y dijo: sea contigo como has creído. La fe de la gente. Miren a la mujer cuando ella tocó su manto. Jesús nunca dijo: yo te he sanado. Él dijo: tu fe te ha salvado. Ahora, si Jesús regresara durante esta reunión y se mostrara a sí mismo en su pueblo, haciendo lo mismo aquí que él hizo, como dije que él hizo en la Biblia, entonces ustedes sabrán que estamos viviendo absolutamente los días de la Biblia otra vez, con la misma fe que ellos tenían entonces. Correcto. Sabremos que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cuántos de ustedes lo aceptarán? Veamos su mano. En toda parte alrededor del estadio. Está bien. Párrafo 41. Si Jesús hace las mismas cosas esta noche, aquí mismo, que él hizo, entonces ese es todo un desafío. ¿No es así? Que él es el Hijo de Dios. Aquí está la manera como lo creó, amigos, y la manera en que tienen que creerlo. No solo sean un bebé con esto. O está correcto, o está errado, o esa es la verdad, o no es la verdad, o Dios es Dios, o Él no es Dios. Yo creo que eso de esa manera. Si Dios hizo una promesa, Dios debe respaldar su promesa. Y si él no lo hace, entonces su promesa no es buena. Entonces su palabra es como la mía, pero Dios los respaldará. Si ustedes se paran por Dios, si se atreven a salir y aceptar su palabra, él lo hará. Ahora, pongan su fe en él esta noche, en el Calvario, y miren hacia él, y créanlo. Y ahora, yo creo que si él lo hace, no digo que lo hará, no lo sé. Él es Dios. Si Él regresará esta noche y muestra las mismísimas señales aquí en esta audiencia de personas aquí donde estamos sentados, si Él muestra las mismísimas señales que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, eso sería una prueba infalible de que Él ha resucitado de entre los muertos. Eso es correcto. Prueba infalible. Oremos. Párrafo 42. Padre Celestial, cansado de la jornada de un largo día, oro para que vengas ahora. Concédelo esta noche, Señor. Aquí afuera, la primera vez que estoy al aire libre en un par de años. Y en un lugar nuevo, no siento que esté entre extraños. Siento que estoy entre tu gente y ellos están aquí y te aman. Y ciertamente les he dado a conocer tu palabra aquí, y es un gran desafío. Y ruego, Dios del cielo, que me ayudes ahora, que vengas y unja a este grupo de personas con tu Espíritu Santo. Unge a tu siervo, y que el Señor Jesús mismo venga y muestre a esta audiencia que espera que Él está aquí en la tierra. Él no está muerto. Él está aquí con nosotros y estará hasta que su cuerpo visible se muestre en la segunda venida. Padre Dios, concede estas bendiciones en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Párrafo 43. Esa señora es una perfecta extraña para mí. Nunca la he visto en mi vida. No sé nada de ella. Somos extraños. ¿Verdad, señora? Perfecto extraños. Nunca nos hemos visto y no nos conocemos. Pero Jesús la conoce. Probablemente nos criamos a millas de distancia. Primera vez que nos encontramos en la vida. Ahora, Él sabe acerca de mí. Él sabe sobre ella. Y la única manera en el mundo en que yo supiera qué decirle a la dama que haga
tiene que venir de algún... Tiene que venir de algún origen sobrenatural. ¿Es eso correcto? ¿Usted cree eso, señora? ¿Verdad, señora? Ahora quiero que sean reverentes y ustedes saben que estoy esperando por su presencia. Eso es exactamente correcto. Solo soy un hombre, ¿ven? Pero cuando él está aquí, yo lo sé, ¿ven? Ustedes también lo saben. Así que solo estoy esperando que él aparezca. Mientras ellos comienzan el himno de Solo Creed, párrafo 44. Ahora, el Señor les bendiga y manténganse sentados. Sean reverentes, no se muevan. Y los muchachos despedirán la reunión tan pronto como sientan. Claro, yo, después que él comienza, yo no. Tiene que decírmelo. Lo oigo en la grabación. Sé lo que él dijo y lo anoto. Y todo lo que él dice es absolutamente la verdad. Y será exactamente de la manera que él lo dijo. Pero recuerden ahora, ya que fuere yo, ustedes lo oirán. Es así dice el Señor. Cuando ustedes oyen eso, entonces él está hablando. Ahora, si esta mujer parada aquí, una extraña para mí, yo no la conozco. Ella no me conoce. Dios la conoce. Bueno, entonces la única manera que yo tendría de saber algo de para que ella esté aquí, tendría que provenir de algún recurso sobrenatural. Eso es correcto, señora. Bueno, depende de lo que crean que es. Determinará si obtienen lo que piden. Ahora, vamos a orar un momento. ¿Lo harán amigos? Párrafo 45 y último, hermanos. Padre Celestial, oramos ahora, en este momento. Esta es la hora. Este es el comienzo ahora. Después de que la palabra ha sido predicada. Este es el comienzo de la reunión de Macon. Señor, no conozco a nadie aquí. Aparte de este pequeño grupo que está sentado aquí conmigo, el hermano Toms y el hermano Biller, los muchachos, ruego, Dios, que me ayudes ahora. Si hace algo contrario a tu voluntad, perdóname. Perdona a esta audiencia que ya vinieron aquí como mis oyentes esta noche. Oro para que tu sangre los limpie a todos de toda maldad. Quita todas las dudas y los escépticos, que el diablo deje a todo en el terreno. Te dedicamos estos terrenos para los servicios ahora y los que vienen. Y ahora, que el Espíritu Santo prometido por el Señor Jesús, que dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, mayores porque yo voy a mi Padre. Oramos para que Él venga ahora y unja a su siervo indigno, para que mis labios sean usados por él y los oídos del oyente sean circuncidados para oír la palabra del Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 46 al 52. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 3 de junio de 1955. Párrafo 46. Ahora, el técnico o el ingeniero del micrófono tendría que probarlo, porque no sé qué tan fuerte será al hablar. ¿Pueden oír bien en los balcones alrededor? ¿Pueden? Bueno, ahora sean reverentes. Ahora, para la gloria de Dios y para la edificación de su reino, tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo. Entonces quiero hablar con usted solo un momento. Ahora tengo que mantener una conversación con usted, con el fin de cómo nuestro Señor ve. Halló a una mujer que se acercó a él en el pozo. Tal vez el padre le dijo que subiera allí. Yo creo que el padre me dijo que viniera a Macon. Bueno,
Si no fuera así, yo no habría venido. Entonces siento que estoy aquí esta noche por la guianza del Espíritu Santo y somos extraños, como ya he dicho, el uno para el otro. Yo no la conozco a usted y usted no me conoce, pero usted está consciente de que algo está pasando. Si alguien cercano al público puede ver el rostro de la mujer ahora, vean, ella se da cuenta de que está en la presencia de algo además del hombre. Si es así, señora, levante su mano. Así es. ¿Ven? Párrafo 47. ¿Algunas veces vieron la fotografía que tomaron aquí en Texas? Ese ángel tiene una foto de esto aquí. Está en Washington, D.C. Sí, ahora, eso es exactamente lo que está entre usted y yo ahora. No sé si lo ven o no, pero la dama comienza a alejarse de mí y se está moviendo. La señora está perturbada por algo. Ella está nerviosa. No es exactamente por ella misma. Entre corchetes, no. Eso es correcto. Se trata de un niño. Amén. Entre corchetes. Y ese niño tiene que una condición de sangre. Amén. Algo malo con la sangre. Se llama enfermedad RH. Entre corchetes, correcto. Absolutamente. Y el niño, lo veo intentando hablar con usted. Tiene algún tipo de... su habla no es exactamente buena. Entre corchetes, correcto. Absolutamente. Y está postrado. Está en una cama. Entre corchetes, absolutamente. Y tiene unos 11 años. Entre corchetes, 11 años de edad, exactamente. Nuestro Padre Celestial, sé misericordioso ahora. Ruego, Dios, mientras tu espíritu está cercano, bendice lo que te estamos pidiendo y que pueda ser hallado así, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mi hermana, eso era cierto, ¿verdad? Cada palabra. Ahora, las lágrimas que se limpia de sus ojos con ese pañuelo, tómelo y póngalo sobre el niño. Al final de la semana, hágame saber qué le pasó al niño. Párrafo 48. ¿Creen? Su presencia, su majestad, el Rey de la Gloria está aquí. Ahora sean muy reverentes y verán el reino de Dios y el poder de Dios si tan solo creen. Ahora, supongo que usted y yo somos extraños también, ¿verdad, señora? Somos extraños el uno para el otro, pero no somos extraños para el Señor Jesús, porque usted es una creyente. Ahora, si hay algo acerca de usted, algo malo, tendría que venir de algún origen sobrenatural. Está un poco nerviosa justo ahora, lo está. Pero no se ponga nerviosa, no es... Ahora, por supuesto, veo que lleva anteojos, lo que me haría saber que hay algo mal en sus ojos. Pero ahora, solo sea reverente y dejemos que él hable cuando desciende para ungir. Párrafo 49. Algo sucedió allí. Ahora, miremos en esta dirección solo un momento. Sí, señora, la veo venir de alguna parte. Está saliendo de... es un consultorio médico. Usted ha venido de... usted ha estado bajo el cuidado de un médico. Yo veo una sombra negra siguiéndole, la cual es un cáncer. Usted tiene cáncer y ese cáncer se encuentra en el estómago. Y los doctores la han desahuciado al decir que usted no se puede recuperar. Eso es verdad, ¿cierto? Bueno, si él está aquí y hay un espíritu ungido aquí ahora, ¿qué... del que usted sabe que esa es la verdad? Muy bien. Entonces él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Es eso cierto? Venga aquí solo un minuto. Inclinemos nuestras cabezas solo un momento. Nuestro Padre Celestial, la muerte está rondeando a esta mujer, siguiéndola. Tus siervos, los doctores, han hecho todo lo que saben hacer, pero este demonio horrible se ha escondido de ellos. Él es demasiado para ellos, pero él no es demasiado para ti, Padre. Tú sabes todas las cosas y tienes todo el poder.
y para salvar la vida de esta, mi hermana, yo reprendo este demonio llamado cáncer en el nombre de Jesucristo, conforme a las Sagradas Escrituras, y que salga de ella y nunca más la moleste. Para la gloria de Dios, lo pedimos. Amén. Párrafo 50. Ahora fíjese, hoy es viernes. El lunes se pondrá muy, muy enferma, ¿ve? En algún momento, entre ahora y el lunes, bien, bien enferma. Pensarás que casi se va a morir. Eso durará un rato. Es un crecimiento muerto, ¿ve? Luego regrese al final de la semana y me dice cómo se siente. Vaya y coma como quiera, ¿ve? Digamos gracias a Dios, queridos amigos. Puede que no se den cuenta. ¿Cree que Dios le sanará de esa hernia, señor, sentado allí? ¿Cree que le sanará? Usted tiene una hernia. Quiere recuperarse. Muy bien. Póngase de pie y acepte su sanidad entonces. Dios le bendiga. Párrafo 51. Tengan fe, solo crean, ¿ven? Ustedes no necesitan su tarjeta de oración, necesitan fe. Ahora el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, está aquí mismo ahora. Ese es su espíritu. Tengan fe. Ahora, supongo que usted y yo somos extraños el uno para el otro, señora. Veo que ha estado, es una mujer ciega. Muy bien, quiero que todos inclinen su cabeza, en todas partes, por favor. La dama está ciega. No puedo, por supuesto, hacer algo por ella si no orare. Ella también quiere que ore, que si ustedes estuvieran ciegos. Ahora solo mantenga la cabeza así, si pueden. Ahora, ¿qué es demonología, señora? Es una posesión, tal como dijo cuando el espíritu sordo salió de un hombre. En otras palabras, hay algo en sus oídos y cuando se desata, el hombre puede escuchar. Jesús oró por un hombre que estaba ciego. Él pudo ver después que se oró por él. Yo solo soy su hermano y quiero que crean con todo su corazón. Y ahora que el Dios que hace soplar este viento sobre ustedes está aquí para sanarles y todo ojo permanecerá cerrado porque estas son cosas espirituales. Párrafo 52. Ahora, nuestro Padre Celestial, acercándome a esta pobre hermana que está parada aquí, caminando en el mundo de las tinieblas, ¿quién pudiera ayudar sino ti, Señor? Los nervios en sus ojos muertos, endureciéndose, pero solo tú puedes sanarla. Y oro, Padre, que lo concedas esta noche. Si hemos encontrado gracia a tu vista, que sea así esta noche, Señor. Al final de esta reunión, que esta mujer pueda caminar alrededor alabándote, mostrándole a la gente qué cosas tan grandes ha hecho Dios con su sanidad, que provoque un avivamiento chapado al antiguo en su comunidad. Concédelo, Señor. Tú has dicho que puedes hacerlo si vosotros creéis. Ahora, con mi mano indigna, representando la tuya, puesta sobre sus ojos, pido que la ceguera se vaya. Pues en fe, creyendo al Señor Jesús que está presente, perdónanos de nuestra incredulidad y que el espíritu ciego que está atando a esta mujer la deje. Pido que se vaya en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafos 53 al 60. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado el día 3 de junio del año 1955, párrafo 53. Ahora, ¿mantendrían todas sus cabezas inclinadas solo por unos momentos? Ahora mantengan sus párpados cerrados. Ahora mantengan su cabeza de esta manera. Ahora Dios permite que así sea. Quiero que abra los ojos y mire hacia mí ahora. ¿Me ve? ¿Puede verme? Entre corchete la mujer dice sí. Pongo su mano en su nariz. Déjeme ver que usted hace eso. Muy bien, eso está bien. ¿Pueden levantar sus cabezas? Quiero que mire aquí, señora. ¿Pueden ver aquí, ahí? Si puede, levante la mano. Si puede ver esas luces por ahí, si puede, levante su mano. Quiero que se voltee en esta dirección. ¿Puede ver mi mano? La señora dice, sí, señor. ¿Podría decirme cuántos dedos tengo levantados?
La señora dice cuatro. Eso es exacto. Ahora observen. Pongo su dedo en mi nariz. Usted tiene su vista. Párrafo 54. Digamos, alabado sea Dios. Ahora mire, señora, esto es lo que sucede. Vea, el espíritu ciego la deja ahora. Ve. Y los nervios que estaban muertos en sus ojos recién están comenzando a vibrar. Sensaciones frías. Ahora sentirá. Mañana verá aún mejor. Al día siguiente, pero dentro de 72 horas, usted se pondrá realmente ciega entonces. Entonces, cuando pasa eso, sale, entonces se habrá ido. No dude ahora. Siga su camino regocijándose y sea agradecida y feliz. Veamos si no puede salir de aquí por sí misma. Adelante, vean. Digamos, alabado sea Dios. Démosle alabanza a Dios de esta manera a todos. El hermano Branca y la audiencia aplauden. Solo alaben a Dios. Amén. Muy bien, inclinemos la cabeza ahora. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad y misericordia. Y rogamos, Dios, que lo hagas exactamente abundante y muestres a tu pueblo que tú eres Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 55. Muy bien. Oh, vaya, eso los hace amarlo, ¿verdad? Solo observen lo que la señora vuelve a su asiento. Digamos, alabado sea Dios. Amén. Eso es bueno. Ahora, señora, usted fue sanada de ceguera. Hay un hombre sentado a su lado allí. Él tiene presión arterial alta y él quiere ser sano. ¿Verdad, señor? Póngase de pie si eso es. Si lo dije la verdad, póngase de pie. Ahora, váyase a casa. Usted está. Jesucristo lo hizo. ¿Creen ustedes? Amén. Ahora, el hombre sentado a su lado allí. Él tiene algo mal con sus ojos y también quiere ser sano. Y él también tiene algo mal con sus oídos y él quiere ser sano. Ahora impóngale la mano y él sanará. Eso es. Padre Celestial, reprendo ese espíritu en el nombre del Señor Jesús. Haz que sea así. Amén. Párrafo 56. Ahora, el hombre al lado suyo levantó su mano. ¿Le gustaría ser sano, Señor, con la hernia? ¿La hernia? Creo que Dios le va a sanar. ¿Lo cree? El doble de ellos. Él sanará a ambos. ¿Creen que Dios lo hará? Si lo creen, pónganse de pie y digan, lo acepto. Solo pónganse de pie y digan que aceptan, ¿correcto? Digan, gracias Dios. Muy bien. Puede irse a casa ahora y ser sanos. Amén. Alabado sea el Dios viviente. Tengan fe. Jesús dijo, si crees, tú puedes. Amén. Esa es la manera de creer. Solo comienza a moverse ahora. Algo lo impactó, ¿verdad, hermano? Ven, usted no necesita su tarjeta de oración. Lo único que necesita es algo de fe. Y Dios hará el trabajo. Amén. Eso es verdad. Solo créanle. Él es Dios y no puede fallar. Párrafo 57. Veo un espíritu oscuro girar sobre ese grupo en ese momento. No vi dónde fue. Sí, está sobre esta señora sentada aquí. Es epilepsia. Señora, ¿cree que Jesucristo le sanará de esa epilepsia? Póngase de pie. Nuestro Padre Celestial, reprendemos a ese demonio. Satanás, estás expuesto. Sal de ahí en el nombre de Jesucristo. Te conjuramos. Amén. Tengan fe. Esa es buena fe de primera noche, ¿cierto? Digan amén. Eso es realmente. Créanlo con todo su corazón. Puede ser sano. Sin importar lo que les pase, lo único que les pido es que tengan fe en Dios. Crean que Él es y Él se los concederá. Párrafo 58. Muy bien, ¿cree usted, Señor, con todo su corazón? Si usted cree, bueno, Dios puede hacerlo excedentemente y lo abundante y más allá de lo que podemos hacer o pensar. Claro que depende del individuo, ¿no es así? Lo que sea que piense, entonces, lo que sea que crea al respecto, bueno, Dios puede hacerlo. ¿No es así? Somos extraños el uno para el otro. No nos conocemos, pero Dios nos conoce a los dos. ¿No es así? Amén. Oh, vaya, espero que no me clasifiquen como un fanático. Pero estoy muy contento de ver este tipo de fe para comenzar. ¿Qué será en 10 noches? Vaya, será maravilloso. No pensé que creyeran tanto. En serio, no lo creí. Pero ahora están entrando en el reino de Dios. Él puede hacer grandes cosas por ustedes. Amén. Párrafo 59. Ahora, solo mírenme como su profeta o siervo y crean con todo su corazón. Jesucristo les ayudará. Yo creo y se lo hace. Entonces, estén agradecidos. ¿Está bien?
Usted no es de esta región, ha venido aquí desde otro lugar. Usted está sufriendo con algo, está en el riñón. Y son tumores en los riñones. Y usted ha venido del norte hacia el sur. Usted ha venido de California. Usted es de una ciudad llamada Greenwood, o algo así, Greenwood, California del Sur. Es verdad. Y usted es un predicador. Y su nombre es el reverendo William Roger. ¿Es correcto eso? Vaya a casa, hermano, y que el Señor Jesús le sane para la gloria de Dios. Amén. Tengan fe en Dios. Créanle. Todas las cosas son posibles para los que creen, si puedes creer. Ustedes dicen, extraño. Oh, no, Jesucristo es el mismo ayer. ¿No es así? Amén. Ahora, solo la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Párrafo 60. Por último, veo levantarse en la visión aquí sobre mí. Veo árboles como palmeras que cuelgan sobre este hombre sentado aquí. Sí, él está sentado al lado de una dama y él tiene artritis. Ella tiene un problema de vesícula biliar. Son esposo y esposa. Sí, y ustedes vienen de un lugar llamado Florida y el nombre de la ciudad es algo así como Perry, P-E-R-R. ¿No es así? Póngase de pie si eso es correcto. Vuelvan a casa y sean sanos. Jesucristo, su fe le sanó y le hace estar bien ahora. Y su artritis se ha ido. Y están sanos. ¿Creen? Todas las cosas son posibles para los que creen. Si puedes creer, todo el grupo de ustedes pudiera ser sanado en este momento si solo creyeran. Está empezando a ponerse borroso. Si solo puede tener fe, no importa cuál sea su problema, solo sigan buscando, sigan creyendo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos de 61 a 68. Amén, hermanos. Dios les bendiga. El mensaje: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 3 de junio del año 1951. Para culminar el mensaje, párrafo 61. Veo a un hombre sentado aquí mirándome. Creo que está en aquí mismo, en la línea. Él está mirando hacia mí. Él ha estado en cirugía. Tuvo una operación. Le cortaron parte del estómago. Le han quitado alrededor de 2/3 del estómago y la vesícula biliar. Y usted ha tenido 2 ataques al corazón. Correcto. Y usted es un predicador. Muy bien, vaya a casa. No tiene que venir aquí. Está curado. Jesucristo le sana. Amén. ¿Creen con todo su corazón? Tengan fe. No duden. Solo crea con todo su corazón. ¿Qué de la audiencia allá atrás? ¿Lo creen allá atrás? Verán el reino de Dios. ¿Creen que Él resucitó de entre los muertos? ¿Que Él vive para siempre jamás? Tengan fe en Dios. Oh, vaya. Cada uno de ustedes puede ser sano. Todo el grupo, ahora mismo. Párrafo 62. ¿Cree usted, señora? ¿Es usted, es esa la paciente? ¿Es esta la paciente? De acuerdo. Miren en esta dirección solo por un momento. Ahora somos extraños el uno para el otro. Dios nos conoce a ambos, ¿verdad? Ahora, para la audiencia, ven, lo único que tienen que hacer, amigos, no soy yo, son ustedes. Su fe es lo que lo está haciendo. Es su fe haciendo eso, ¿ve? No soy yo. Es don de Dios. Pero ustedes están extrayendo de él. ¿Ve usted? Y me está poniéndome tan débil que apenas puedo pararme aquí. Mis piernas se doblan debajo de mí. Oh, solo me pregunto, ¿qué será de esta reunión? Maravilloso. Párrafo 63. Ahora, tengan fe. Crean. Ahora, aquí está una dama. Aquí. Nunca la he visto en mi vida. No sé nada de ella. Dios sabe todo sobre ella. Yo no, pero Dios sí.
si Dios permite que esa dama algo se diga sobre ella o por lo que sea que ella esté aquí, no sé para qué está aquí. Dios sabe para qué está ella aquí. Yo no. Dios sabe eso, pero él sí. Y si Dios le revelara a través de su siervo inútil, solo como un vaso, tal como lo hizo a través de Jesús, su hijo, a esa mujer en el pozo, en donde estaba su problema, ¿creería usted que él ha resucitado de entre los muertos y que él está aquí, él mismo? Párrafo 64. Ahora, aquí está lo mismo, un hombre, una mujer. Y así es como fue allí, un hombre, una mujer. Jesús nunca la vio, ella nunca lo había visto a él. No se conocían uno al otro, pero él habló con ella unos minutos y le dijo exactamente cuál era su problema. ¿Cuál era su problema? Y ella dijo, sé que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla. Bueno, el Mesías es el que está aquí ahora. Él es quien está haciendo el trabajo. ¿Cuántos de ustedes, si Dios hace saber a esta mujer algo en el reino sobrenatural? Ahora, ¿cada persona aquí lo aceptará a él, Cristo, como su sanador? ¿Lo harán? Levanten sus manos si lo harán. En cualquier lugar si lo harán. Pueden seguir y seguir toda la noche, pero ¿qué hay de eso? Seamos todos sanados, cada uno de ustedes, en este momento, para que puedan cada uno ser sano y glorificar a Dios. Párrafo 65. ¿Hay algún pecador aquí que diga, aceptaré a Cristo si puedo ver eso hecho? ¿Lo creeré con todo mi corazón y aceptaré a Cristo como mi Salvador? ¿Levantarán su mano en donde sea? ¿En cualquier lugar alrededor de? Eso está bien. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga. Ahora, que Él lo conceda. Ahora, solo un momento. Ahora, señora, quiero que me vea solo como un siervo. Y yo no la conozco, nunca la he visto. Pero si Dios me permite saber sobre qué vino a verme aquí, usted está aquí por algo. Si está ahí como una engañadora, se le dirá en unos minutos claramente. Y si está aquí por ayuda, no podría hacerlo más que solo lo que él me diga que haga. ¿No es así? Es todo lo que puedo hacer, porque no yo no la conozco. Usted no me conoce, pero él nos conoce a ambos. Entonces, en eso, Dios sabe que es un riesgo aquí mismo esta noche, cuando se está haciendo tarde, después de las 10. Tal vez mucho más tarde que la hora de cerrar este estadio, pero hay grupos de personas para ser sanas en este momento. Entonces, creo que él lo hará. ¿Lo creen ustedes? Párrafo 66. Ahora, Dios sabe si la gente allá entiende que no nos conocemos uno al otro. Solo levanten sus manos así, de modo que sepan que no, yo no la conozco. Y que usted no me conoce. Muy bien, somos extraños, a menos que solo hayan oído hablar de mí o algo así. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos. De ninguna manera en el mundo sé nada de para qué está usted aquí. Simplemente no la conozco. Solo una dama aquí de algún lugar que entró en la línea y eso es todo lo que sé. Ahora, solo míreme, solo un momento. No quiero decir eso, así como esto. Pedro y Juan le dijeron al hombre lisiado en la puerta, dijeron, míranos. ¿Ven? En otras palabras, presta atención. ¿Ven? Y ellos levantaron la vista. Pedro vio la fe. Él dijo, levántate, Cristo lo ha sanado. Ahora, Él es el mismo Señor Jesús.
Y lo que él pudiera hacer aquí por esta mujer, lo puede hacer sobre toda la audiencia. Amén. Párrafo 67. Ahora, en primer lugar, usted está aquí por una condición espiritual, ¿correcto? Usted está buscando ayuda espiritual. Usted ha tenido algunos problemas recientemente. Oscuridad la sigue, nerviosa, perturbada. Es solo un tiempo de la vida que ha llegado a eso. Usted no es de esta ciudad. Usted es de, proviene de esta dirección. Es de Texas. Y la ciudad se la llama como Sweat. Algo Sweatward. Algo así. Texas. ¿No es así? Usted se va a casa, una mujer sana. Jesucristo la ha sanado. El diablo la ha dejado y usted es libre. Amén. ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Cuántos quieren ser sanados ahora con todo su corazón? Si hacen esto ahora mismo, pueden ser sanados. Pónganse de pie. Cada uno de ustedes, coloquen sus manos uno sobre el otro. En este momento, mientras pueden, crean. Párrafo 68. Nuestro Padre Celestial, ahora vengo en el desafiante nombre del Señor Jesús. Yo condeno toda enfermedad y que el diablo que ha estorbado a estas personas salgan en el nombre de Jesucristo. Ahora cada uno de ustedes aquí que crea al Señor Jesús, ahora mismo que Él lo sanó, levanten su mano y alaben. Solo levanten sus manos y digan, alabado seas, Señor Jesús. Amén. Digan, alabado sea el Señor en todas partes. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vayan a casa como una persona sana ahora, mientras yo entrego el servicio al hermano. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Continúa continuamos con el siguiente mensaje. Jairo, un creyente secreto, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica, el 4 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Claudia, en los párrafos del 1 al 5. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, Jairo, un creyente secreto. Macon, Georgia, Estados Unidos, 550604, párrafo 1. Lamento llegar tarde, pero estaban obstaculizando y no podía entrar. Esta es la única vez que no podía llegar al servicio. Alguien simplemente se estacionó y obstaculizó la puerta y no podíamos salir hasta que alguien lo quitara. Estamos agradecidos de estar aquí esta noche para estar en el servicio del Señor, para verlos a todos ustedes, personas finas que se encuentran aquí. Y confío en que esta será una gran noche por amor a su reino. Que muchos de sus hijos enfermos puedan ser sanados esta noche. Muchos incrédulos se conviertan a creyentes, aceptando al Señor Jesucristo y el perdón de sus pecados. Ahora, antes de avanzar, inclinemos nuestros rostros por un momento en una palabra de oración mientras hablamos con el Rey. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo esta noche por este privilegio que tenemos de reunirnos otro día de este lado de la venida del Señor, dándonos cuenta de que no sabemos exactamente cuándo Él aparecerá en gloria, pero sabiendo esto, que después de que esta vida mortal haya cesado, tenemos la bendita promesa de que más allá de este velo, nos espera un tabernáculo no hecho de manos. Dios nos ha provisto un mejor tabernáculo, donde no habrá una oración por los enfermos, no habrá una oración por el pecador,
Todas estas cosas mortales y cosas terrenales son pasadas entonces. En nuestro ser ahora gemimos en el espíritu por liberación mientras estamos aquí, Padre, como peregrinos y extranjeros, profesando que no somos de este mundo, que Cristo nos llamó para salir, nos llamó para escogidos, elegidos por su propósito. Y estamos agradecidos por la oportunidad de llevar su mensaje. Ven a nosotros esta noche, Señor Jesús, rápidamente. Toma el servicio en tus propias preciosas manos y ministra a cada uno de nosotros según nuestras necesidades, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Ahora, esta noche, mientras hablamos del Señor Jesús, anoche tuvimos un tiempo tan maravilloso. Rara vez se encuentra una gran fe así al principio del servicio, pero aparentemente este fue un poco diferente. Tuvimos un gran comienzo y estamos felices por ello. Si esa fe continuara, es difícil decir lo que nuestro Señor haría en los próximos días. Creo que mañana en la tarde van a tener los servicios en un auditorio aquí en la ciudad. Quizás ya lo hayan anunciado los hermanos que saben dónde está y traigan mañana los que no son salvos. Ahora, cada iglesia, el tiempo, no tenemos el domingo por la noche o el domingo por la mañana, porque interferiría con otros servicios de la ciudad. Y no queremos interferir con ningún servicio religioso. Cualquiera que está sirviendo a Dios, creemos que los domingos por la mañana y los domingos por la noche, su puesto del deber está en su propia iglesia. A las visitas que están aquí, asistan ustedes mismos a alguna de estas iglesias mañana. Dense a conocer a la gente. Familiarícense con los santos de Dios en esta comunidad y vengan al servicio mañana por la tarde. Y luego regresen mañana en la noche a su puesto del deber habitual. Ahora, esta noche por el tiempo, las primeras noches cuando tenemos un servicio largo como este de 10 noches, rara vez nuestros servicios duran más de 3 noches. 3 a 5 noches es casi el límite, pero en este caso conseguimos esta gran arena aquí y nos damos cuenta de que el centro metropolitano de la ciudad aquí no es demasiado grande. Tiene capacidad, me imagino, de 75,000. Creo que alguien me dijo, así que tenemos mucho espacio. Párrafo 3. Yo siempre mantengo mis reuniones bastante pequeñas porque no tengo que suplicar por las ofrendas para pagar los gastos. Si hay una cosa en la que creo que me glorío en el Señor Jesús, es por ayudarme en esa manera. Yo no tengo nada que financiar, como un programa de radio, un programa de televisión o cualquier otra cosa. Solo vengo y los visito. Y los pequeños gastos que tenemos los absorbemos de inmediato. Y nunca permitiré que la gente ruegue por dinero, independientemente de qué tanto lleguemos a endeudarnos. No pueden hacerlo. Cuando se encuentre al administrador rogando, esa será la última vez que estará de administrador, porque no estamos para tomar el dinero de la gente. Estamos aquí para ayudarles a ustedes, para traerles algo. Y ustedes son una bendición para nosotros. Y nosotros no venimos por su dinero. Y tratamos de mantener eso limpio y transparente en todo el mundo. Ahora, cerramos el servicio, si Dios quiere, el domingo, dentro de una semana. Y luego, el jueves, voy a Suiza. Y luego de Suiza, quizás a Frankfurt, Alemania. Y luego a Suecia, si es la voluntad del Señor. Y de regreso a los Estados Unidos para continuar los servicios en Canadá. Párrafo 4. Ahora, agradecemos sus oraciones. La oración cambia las cosas. Solo hay una cosa que puede cambiar la mente de Dios, y eso es la oración. Pues Dios puede decir algo, y la oración puede cambiarlo. Ese fue un muy buen bocado, ¿no es así? Pero es la verdad. Fue en las Escrituras que Él lo hizo. ¿Podrían imaginarse el profeta Isaías cuando fue y le dijo a Ezequías, así dice el Señor? Un profeta verdadero dijo,
Sube y dile a Ezequías que no va a levantarse de esa cama. Él va a morir allí mismo. Así que Ezequías fue y dijo, así dice el Señor, que vas a morir allí mismo donde estás. No saldrás de la cama. Y cuando el profeta se fue, me lo puedo imaginar saliendo a las celebridades parados afuera de la puerta diciendo, oh, profeta de Dios, que con respecto a nuestro amado rey, así dice el Señor, él no se levantará de la cama. Se dirige con los soldados en los patios exteriores. Oh, profeta de Dios, que con respecto a nuestro rey, así dice el Señor, él no se levantará de la cama. A los pobres por fuera de las puertas. Oh, profeta de Dios, creemos que vienes de Dios. ¿Qué con respecto a nuestro rey? ¿Cuál será su fin? Así dice el Señor, él no se levantará de la cama. Va a morir justo en su cama. Así dice el Señor. Para terminar el párrafo 5. Llegó a su pequeña cabaña. El anciano Ezequías se dio vuelta. Comenzó a hablarle al Señor y dijo, Señor, te ruego que me consideres, porque he andado delante de ti con un corazón perfecto. Esa es una palabra grande, ¿no es así? Un testimonio como ese. He caminado con un corazón perfecto. Y él necesitaba 15 años más. Ahora, el rey era la figura más alta, terrenal o políticamente hablando, en toda la nación de Israel. Y el hombre más grande, políticamente hablando, estaba hablándole al rey de reyes. Ahora, pareciera que si el rey de reyes hubiera tenido algo que responder al rey, le hubiera hablado a él. Pero eso de seguro prueba que él estaba hablando a él. Pero Dios tiene formas y medios de hacer las cosas a su manera. Y en lugar de eso, él regresa al profeta y le dice al profeta, ahora tú, ve y dile que yo he oído su oración y que le voy a añadir 15 años. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Esperanza, el párrafo del 6 al 10. Amén, hermanos. Bendito Dios les bendiga. Seguimos tomando del mensaje. Jairo, un creyente secreto, del 0406-55, párrafo 6. ¿Podrían imaginarse en qué posición puso eso a Isaías? Aquí viene él otra vez de regreso por la puerta. Así dice el Señor. Él va a vivir directo a los soldados. Así dice el Señor. Él va a vivir directo a las celebridades. Así dice el Señor. Él va a vivir. Bueno, me imagino que ellos dirían, ¿qué clase de profeta es ese? ¿Cuál fue la gran diferencia? La oración. Cambió de muerte a vida. Lo hará por cada pecador esta noche aquí, de muerte a vida. Lo hará por cada persona enferma esta noche, de la enfermedad a la salud. La oración cambia las cosas. Así que siempre ténganlo en cuenta. Oren sin cesar. Si ustedes quieren ser un impedimento para la reunión, simplemente no oren. Si quieren ser la mayor ayuda que esta reunión pueda tener, no es económicamente. Aquí está la ayuda más grande que pueden ser en esta reunión. Reserven una o dos horas cada día para orar por la reunión. Salgan y visiten a alguien si el Señor lo pone en su corazón y tráiganlos a la reunión. Luego oren para que Dios los salve cuando ellos estén allí, si no son salvos. Que los salve si están enfermos y necesitan sanidad. Esa es la mayor contribución que pueden darle a cualquier reunión. Es orar y buscar a Dios para ayudar en este tiempo de problemas. Párrafo 7. Ahora, yendo a su palabra, mi palabra es muy débil, como sabemos, siendo la palabra de un hombre. Pero su palabra, siendo la palabra eterna de Dios, entonces no puede fallar. Mis palabras son tan propensas al fracaso como, entre paréntesis, solo soy un hombre, como su palabra, pero las palabras de Dios no fallarán. Está escrito en el libro. Ahora, en el libro de San Marcos, el capítulo 5, y comenzando con el verso 35, leeremos una porción de las Escrituras justo antes de hablar un poco de la palabra.
porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces leeremos su palabra, donde si mis palabras fallan, la reunión será un fracaso. No, la reunión no será un fracaso porque recaerá en su palabra y su palabra hará su propósito para lo que fue enviada. Jesús hablando ahora. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente, cree solamente. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 8. Siento que este es más o menos un mensaje de fe, un mensaje de fe, de sanidad divina, de manera secundaria. Nuestro motivo principal para estas reuniones es salvar almas perdidas. Un cuerpo, no importa lo mal que estén postrados en cama, que tan enfermos estén, algún día tendrán que morir si están perfectamente sanos esta noche. Pero esa alma que es inmortal, cuando es sanada, vivirá para siempre. Sanidad divina. Se ha dicho muchas veces que en los servicios de sanidad se pone todo el énfasis en la sanidad física. Si se fijan, alrededor del 80% del ministerio de Jesús fue sanidad divina. Pero la sanidad divina es como la carnada que está en el anzuelo. Uno no le muestra el anzuelo al pez, uno le muestra la carnada. Entonces él agarra la carnada y el anzuelo también. Entonces, eso es lo que pensamos acerca de la sanidad divina. Dios pone en la iglesia grandes señales y maravillas para que los pecadores sean conscientes de su presencia, como el don de hablar en lenguas. No es para el que cree, sino para el que no cree. Sí. Ven, son señales para los incrédulos. Y hoy tenemos muchos incrédulos. 9. Yo le he enseñado mucho a los paganos en África, en la India y en muchas diferentes partes del mundo, pero el peor incrédulo a tratar no es ese hombre que nunca he escuchado, es el hombre que es egocéntrico en su propia manera y que no escucha a Dios. Esa es la peor clase con la cual tratar, ya que parecen ser tan egocéntricos que nada puede moverlos. Dicen, no me hable, yo no lo creo. Un hombre me dijo recientemente, dijo, hermano Branham, yo no creo en la sanidad divina. Yo dije, bueno, no era para usted, era para creyentes. Aquel que cree, para ese es. No era para incrédulos, para comenzar. Dije, así que usted nunca sacará dividendos de eso. Simplemente no se preocupe por eso. Él dijo, yo creo que la enfermedad es una gloria para Dios. Le dije, bueno, es extraño que hayan operado a su esposa por apendicitis. Debieron haber cortado la gloria. Así que las personas que hablan de esa manera, algo anda mal. Dios no recibe gloria de las personas que están enfermas. Él quiere que estén bien. Nuestra bendita Biblia dice, sobre todas las cosas, deseo que seas prosperado en salud. Esa es la escritura. Entonces, no podemos negar eso. Párrafo 10 y para terminar. Ahora, para tener fe, la fe debe tener una base. Perdón, no pueden dejar que la fe ande suelta y desenfrenada. La fe tiene que descansar, no sobre las arenas movedizas del razonamiento del hombre. La fe se basa en la roca sólida de la palabra de Dios. La fe descansa en la palabra de Dios. Si el Señor lo ha dicho, eso lo concluye. No cambia de lugar. Los hombres, ¿cómo a veces pueden explicar algo tan real y pintar un cuadro tan real? Pero sin embargo, la fe nunca verá eso. Si la palabra de Dios es contraria a eso, ella va directamente a la palabra de Dios. Y cuando él dijo, yo soy el Jehová que te sana, ustedes creen eso, porque Dios así lo dijo. Y nosotros lo creemos porque Dios así lo dijo. Señor, lo bendiga. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Narcisa, párrafo del 11 al 15. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Continuamos con el mensaje de Jairo, un creyente secreto, predicado el 4 de junio de 1955. Párrafo 11. Ahora, en los días de Moisés, cuando Dios envió a Moisés a librar a los hijos de Israel, antes de que él pudiera liberar a los hijos de Israel, primero Faraón, se levantó un faraón que no conocía a José, y era un faraón inteligente, tal vez entrenado en toda la teología de Egipto, inteligente, astuto, pero él no tenía un buen razonamiento, pero no tenía la palabra de Dios. Ahora, él lo razonó científicamente y dijo, miren esto, todos se están multiplicando, son personas más ahorrativas que nosotros, pueden vivir con un ingreso menor y se están acumulando y multiplicando. Entonces, lo que debemos hacer es detener esto de inmediato, matar a todos los bebés, varones, para que no haya más, que no se multipliquen tan rápido. Y Faraón, sí, Faraón, él dijo, pudiera venir una guerra y se desatara una guerra, dijo. Entonces ellos pudieran unirse a nuestros enemigos y luchar contra nosotros. Serían más y más poderosos que nosotros. Párrafo 12. Ahora, sus razonamientos eran correctos, científicamente correctos, pero donde Faraón cometió su error fue en no buscar en la palabra de Dios, que conocía la gran promesa que Dios lo iba a bendecir y sacar de todos modos. No importa lo que diga la ciencia, lo que diga el razonamiento, si no está basado en la palabra de Dios, lo siento mucho por la persona que lo escucha. Entonces, por lo tanto, la fe no puede descansar en el razonamiento. Ella se basa en la palabra de Dios, lo que el Señor ha dicho. Párrafo 13. Ahora, cuando Moisés fue a liberar a los hijos de Israel, Moisés era una persona diferente de Faraón. Faraón lo miró científicamente, lo cual estaba bien, pero si lo científico está bien, luego si es contrario a la palabra de Dios, no lo crean. Si está con la palabra de Dios, den gracias a Dios por ello. Al igual que, por ejemplo, los médicos, los hospitales, algunas personas dicen que no deberían tener doctores. No deberíamos tener hospitales ni realizar operaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy muy agradecido por los hospitales, los médicos y las operaciones. Estoy agradecido por estar por estas luces eléctricas esta noche. Estoy agradecido por el automóvil que me trajo aquí. Pero si alguna vez obran en contra de Dios, no voy a perder el tiempo con eso. Es todo. Eso es todo. Pero cuando está trabajando con Dios, son bendiciones naturales que Dios nos ha dado. La ropa que usamos, los zapatos son mejores que las sandalias. Y es mejor que ir descalzo. Los sombreros que usamos y demás, es mejor de lo que teníamos antes de que el árbol del conocimiento produjera esto. Y estamos agradecidos por ello. Y cada descubrimiento junto a la ciencia médica. Y cada descubrimiento junto a la ciencia médica y demás que pueden ayudar a alguien, estamos agradecidos por ellos. Párrafo 14. Porque recuerden esto, mi querido amigo, no hay medicina, ni médico, ni hospital que haya sanado a alguien o que vaya a sanar a alguien. No hay droga en el mundo que pueda curarles. Pregúntenle al médico. Ellos no afirman serlo. He sido entrevistado dos veces por los hermanos Mayo. Ellos dicen, nosotros no afirmamos ser sanadores, solo afirmamos asistir a la naturaleza. Hay un sanador, ese es Dios. Miren lo simple que es. Si me corto la mano esta noche, aquí en la plataforma, no tiene un medicamento en el mundo que pueda curar ese corte de cuchillo. No tenemos un medicamento en el mundo que pueda garantizar curar un resfriado. Miles de personas mueren cada año, médicos y todo, con resfriados graves. ¿Ven? La penicilina y las sulfamidas no son sanadoras. Solamente asisten a la naturaleza mediante Dios sana.
Digamos, por ejemplo, que un cuchillo me cortó la mano y que si esta noche me cortara la mano con un cuchillo y todos los médicos del mundo no le pudieran hacer nada para sanarlo. Ahora, ellos pueden mantenerlo limpio con mertiolato y administrarle penicilina y así sucesivamente, pero no pueden curarlo porque no hay medicamento que desarrolle tejido. Dios es el único creador que existe. Párrafo 15. Ahora, si ellos tuvieran, si tuvieran un medicamento que sanara una cortada de cuchillo en mi mano, sanaría un corte en mi abrigo, sanaría un corte de cuchillo en este escritorio aquí. Si sanara una cortada de cuchillo, sanaría una cortada de cuchillo sin importar dónde estuviera. Si un medicamento sanara una cortada de cuchillo, ahora ustedes dicen, hermano Branham, usted está saliendo del camino trazado. Muy bien, ustedes dicen, la medicina está hecha para sanar cuerpos humanos, no su abrigo ni el púlpito. Muy bien, entonces me corto mi mano con un cuchillo y caigo muerto aquí en la plataforma. Quizás me lleven a la morgue y embalsamen mi cuerpo con un líquido que me haría lucir natural dentro de 50 años y dejar que los médicos, que los mejores médicos del mundo vengan a coser ese lugar, que me den una inyección de penicilina 5 veces al día, poner todo el mertiolato, bálsamo y cura sobre eso. En 50 años a partir del día, esa cortada estará exactamente igual como cuando se hizo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Tamar, en los párrafos 16 al 18. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuemos con el mensaje. Jairo, un creyente secreto. Del párrafo 16. Entonces, si la medicina sana el cuerpo humano, ¿por qué no lo sana? ¿Ven? No era. Ahora esto es lo que es. Ustedes dicen, oh, pues, hermano Branham, la vida se ha ido. Es por eso. Bueno, eso es diferente. Díganme qué es la vida. Y yo les diré quién es Dios, ¿correcto? Entonces no es la medicina lo que sana, es la vida la que sana. La medicina no desarrolla tejido, Dios desarrolla tejido. Dios hizo su primera célula y Dios creó toda célula que usted tiene. Ustedes tienen. Y ahora en los servicios de instrucción de la tarde escucharán más adelante si el administrador no viene. Bueno, algunos de nosotros lo traeremos, donde descubrirán cómo se produce la sanidad, qué es un cáncer, de dónde viene, crecimiento dentro de dónde viene. Es un orden diferente. Es una vida diferente. Es diferente. Es un crecimiento dentro de usted. No pertenece allí. El diablo lo puso allí. Es un demonio. Es exactamente lo que es. Aquí hay un cuerpo natural que luce muy natural. Has estado así durante años. Después de un tiempo puede haber un cáncer allí. Es un cuerpo, es una multiplicación de tejidos, células. ¿Cómo llegó allí? Hace algunos años cada uno de ustedes eran solo un pequeño germen en el patio. A través del santo matrimonio y el polen, ese pequeño germen en la madre, el pequeño huevo y el pequeño germen se juntaron. La célula de sangre es de sexo. La célula de sangre es del sexo masculino. La sangre tiene la madre, no tiene nada que ver con la sangre del niño. Eso viene del padre, como Dios previó eso. Hace muchos años, ¿cómo es que ustedes que están aquí, muchos de ustedes tal vez son granjeros, pueden tomar una gallina y dejarla poner tantos huevos?
Si ella no ha estado con el ave macho, eso jamás empollarán. No son fértiles. La sangre viene del macho. Tomen un ave hembra, ella puede poner una nida completa de huevos, echarse sobre ellos y empollarlos y quedarse en ese nido y ser tan leal y fiel al punto que se ponga tan débil que no pueda volar del nido. Pero a menos que ella haya estado con un ave macho, se quedarán justo en ese nido y se pudrirán, no empollarán. Eso solo me recuerda de algunas viejas iglesias frías e informales. Uno no puede empollarlos y sacudirlos y llamarlos esto y mimarlos y darles PhDs, doctorados en filosofía. Y todos ustedes no tienen más que una nida completa de huevos podridos. De todos modos, bien, pudieran tirar la cosa y llegar al Cristo Jesús, conseguir algo de fe en la iglesia donde está correcto. Lleguen a Cristo el compañero. Ustedes dicen, yo no creo en sanidad divina, no creo en el Espíritu Santo, porque usted nunca ha estado en contacto con eso. Eso es todo. Lleguen a Dios una vez y ustedes creerán cada partecita de la palabra de Dios. Cada partecita de ella será real para ustedes. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Rosalía, en los párrafos 19 al 24. Hermana Rosalia, confirme. Hermana Rosalia, no se le escucha absolutamente nada. Para que salga y otra vez vuelva a ingresar al programa. Confirme, hermana Rosalia, ya. Hermano, ¿me escuchan? Sí, hermana, sí se le escucha ya. Ya. Amén. Continuando con el mensaje, Jairo, un creyente secreto. Párrafo 19. Ese germen viene del macho y Dios hace eso. Él lo hizo años atrás. Ese pequeño germen comienza a crecer. Se desarrolla en un cuerpo humano. Ahora, eso crece hasta donde está ahora. Quizás ahí entra un cáncer. Esa es otra multiplicación de células. ¿De dónde vino eso? Normalmente lo primero es un cáncer, siendo que estamos hablando de eso. Es uno de los grandes asesinos. Puede ser con cualquier enfermedad, cualquier aflicción. Viene de un hematoma, usualmente en el seno de la mujer. Eso causa el cáncer rosa y es como los panqueques, y así sucesivamente apilados uno sobre el otro. Y eso se puede operar exitosamente si se detecta a tiempo. Hay un cáncer rojo, el cual se asemeja a franjas que atraviesan y diferentes tipos, el cáncer de sarcomas y otros diferentes tipos de cáncer. Ya que hablamos de cáncer, bueno, entonces ustedes entienden lo que quiero decir.
Si el doctor puede encontrarlo a tiempo y sacarlo, es un éxito. Si él no puede, eso se aferra. El paciente muere. Eso solo sigue creciendo. Está chupando la sangre. Es un demonio. ¿Qué sucede? Una célula. Párrafo 20. Todo lo que Satanás tiene, todo lo que Satanás hizo alguna vez, lo hizo de algo que Dios creó. Satanás no es un creador, sino que pervierte lo que Dios hizo. Así es como él pervirtió lo bueno en malo. Así es como pervirtió esa célula. En otras palabras, la célula se descarría. Esa es una palabra grande para que la diga un bautista. No es así, pero de todos modos, la célula se descarrió y eso es lo que causa el problema. Y luego se comienza a desarrollar célula sobre célula. Un poder demoníaco viene a esa célula. ¿Ustedes saben de dónde vienen ustedes? A ver, perdón. ¿Ustedes saben de dónde vienen? Ustedes vienen de Dios, pero ¿de dónde vino esta cosa llamada cáncer? Vino del diablo. Solo hay dos recursos de los cuales puede venir la vida, ya sea de Dios o del diablo. Y eso solo sigue creciendo, un gran crecimiento. Ahora, eso es con lo que lidiamos aquí en la plataforma. No el crecimiento mismo, sino la vida en el crecimiento. Eso es con lo que estamos lidiando, la vida dentro de eso. Si ustedes fuesen un cáncer en la tierra, la manera de deshacerse de ustedes a la manera de sanidad divina es sacarles la vida. Ustedes caerían sobre el suelo. Siguen estando todavía en la tierra, pero luego, en unos cuantos días, quizás ustedes se encojan. Párrafo 21. Cuando un cuerpo humano muere, un director de funeraria aquí sabría eso. Bueno, entonces, un cazador sabe. Usted mata un venado esta noche y lo pone en la báscula y le dice a los muchachos cuánto pesa. Póngalo otra vez en la báscula en la mañana y vean cuánto subió durante la noche. Déjenlo ahí unos cuantos días y entonces póngalo en la báscula y vean cuánto más pesó de lo que pesaba al principio. De esa manera le digo a los pacientes, vigilen unas 72 horas entre la corrupción y ese cuerpo comienza a hincharse como un perrito tirado en la calle. Él comienza a hincharse después de quedarse allí tanto tiempo. El paciente entonces, cuando el mal ha salido del paciente, el cáncer está muerto, se sienten bien por unos cuantos días, igual que la catarata, el tumor o lo que pudiera ser, ellos se sienten bien por unos cuantos días. Y luego de repente eso comienza a hincharse. Y entonces si el paciente no está verdaderamente instruido en la palabra de Dios, ellos perderán su sanidad tan seguro como cualquier cosa, porque se ponen enfermos y dos veces más mal de lo que alguna vez estuvieron. Y esa es la mejor señal que tendrán de que están sanados. Ciertamente, es la hinchazón. Eso se ha ido. Párrafo 22. Luego, si ustedes realmente, si su fe ha sido edificada sobre alguien, algún sanador divino o alguien profesando que tiene algo cuando no es así, entonces ustedes están acabados. Pero si su fe está edificada sobre la palabra de Dios, ni todos los diablos del infierno le harían jamás negarla, porque está establecida aquí adentro. No está aquí arriba en la teología mental. Está aquí abajo en su corazón. No es una fe intelectual, es una fe que está sumida en su corazón por Dios Todopoderoso. Sin importar cuán oscuro parezca el camino, ustedes todavía gritan las alabanzas de Dios porque saben que Dios se los ha revelado y eso lo concluye. Es por eso que algunas veces la gente necesita tener las instrucciones, saber dónde yace su fe. No sobre el hombre, no sobre el ritual de alguien o algún sentir raro o algo parecido a eso. Su fe está edificada sobre la palabra de Dios. Ahí es donde la fe toma su lugar de descanso. Párrafo 23. Moisés, sin importar cuán grande era el ejército,
cómo se miraba el ejército de Faraón. No significaba nada para Moisés. Cuando él se encontró con Dios allá arriba, él conoció la palabra de Dios. Él fue instruido en la palabra de Dios y cuando Dios se encontró con él, con ese ángel allá arriba en la zarza ardiente. ¿Pudieran imaginarse a un anciano allá en la ladera en una zarza ardiente ardiendo? Y él se apartó del camino para verla. ¿Qué si él hubiera ido solo por curiosidad? Igual como algunas personas vienen a la reunión solo por curiosidad, diciendo, voy a cortar alguna de las hojas y las llevaré al laboratorio para examinarlas y averiguar por qué estas hojas no se consumen. El fuego está completamente sobre ellas y cuando el fuego se apague veré qué químico estaba en ellas. Ustedes jamás lograrán nada. Solo hay una manera en que ustedes alguna vez sabrán algo sobre Dios. Eso es por fe que ustedes lo reciben. Ustedes lo creen porque Dios así lo dijo. Y lo que los ojos explican no ayuda en nada. Ustedes lo creen. Por último, el párrafo 24. Y Moisés, después que vio a ese ángel, viendo la gloria de Dios, ¿se fijaron que Moisés quería ver la gloria de Dios antes de ir? Y Dios le mostró su gloria. ¿Qué fue eso? Sanidad divina. Al meter su mano en su seno, se volvió leprosa y la sacó. Volvió a meter la mano y la sanó de nuevo. Por lo tanto, la sanidad divina es la gloria de Dios. Así que Moisés, cuando vio eso y conoció al ángel, la columna de fuego estaba con él. Y ya les digo, él se fue a casa y tomó a Séfora, su esposa, y puso a sus dos hijos y a ella sobre una mula y se dirigió a Egipto. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 25 al 27. Hermana, voy a leer el párrafo. Jairo, un creyente de secreto del 4 de junio de 1955. Ahora, si acaso se trata de hablar de una escena ridícula, vea esto, alguno es usted, personas de Georgina. Allá estaba el ejército de Faraón, la opinión de Rusia. Hoy no sería nada en comparación con el poder mundial que ellos tenían en aquel entonces. El ejército de Faraón, la unidad mecanizada, los miles de carrojes, los lanceros, los jinetes, ellos tenían a todo el mundo derrotado. Y aquí va a un hombre anciano, 80 años, los bigotes colgados hasta su cintura, con una vara torcida en su mano, seca como un hueso, como su esposa montada a carcajada en una mula con un niño en cada cadera. Glorificados a Dios. Algunos de ellos decían, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a tomar el control. Pudiera imaginarse eso, mire lo que la ciencia diera al respeto, pero lo bueno de eso es lo hizo. Amén. Porque Dios lo había prometido y la palabra de Dios nunca fallará. Él descendió y tomó control la oposición. No significa cada cuánto Dios ha hablado, no importa
que tan enfermo esté, que tan lisiado esté la oposición, no significa nada, pero cuando Dios habla su palabra es eterna y por siempre verdadera. Él hizo, era una escena ridícula, pero él fue allá y lo hizo porque tenía fe en Dios, lo había prometido y él sabía que eso yacía en la espera de Dios. Y él fue y lo hizo porque Dios estaba con él, ciertamente. Versículo 26. Ahora, el mismo tiempo, cuando los hijos de los hombres se habían metido otra vez en problemas. En problemas de Dios, envió su promesa una vez más. Su hijo, el Señor Jesús, cuando él vino malentendido, todos los Jairo, maestro es ese día, lo tenía todo tan calculado, de los que ellos sabían que sería el Mesías. Cuando él vino, había configurado la manera en la que tenía que ser. ¿Sabes que cuando Jesús nació en Belén de Judea, los sacerdotes estaban discutiendo las clases de botones debían usarse en su ropa? Eso es correcto. Y él nació allá en la ladera y él no visitó a ninguno de ellos. Los ángeles de Dios vinieron y le cantaron a los pastores. Eso es correcto. Los magos observadores de estrellas en el este vinieron siguiendo una estrella misteriosa o una luz que los guió a Cristo. 27. Cuando él estuvo aquí en la tierra, el diablo sabía más cerca de él que los predicadores. Eso es correcto. Los demonios, los predicadores dijeron: este hombre es lee la mente, él es el más perverso de todos los divinos, adivino. Él es el tipo, listo, le digo. Él es uno que lee la mente. Él es Belcebú, el jefe de todos los adivinos. Ese espíritu nunca murió. Fíjense, pero el diablo dijo: eres tú, eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. El diablo estaba correcto. Está ahí nomás. Amén, hermano. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 28 al 33. Continuando, hermanos, con la lectura del mensaje, Jairo, un creyente secreto. Párrafo 28. Pablo y Silas estuvieron allí teniendo un gran avivamiento, y los predicadores dijeron: estos individuos, los maestros de ese día, no todos ellos, pero los maestros de aquel día y las grandes y las altas iglesias dijeron: estos hombres
pusieron al mundo de cabeza son impostores. Una pequeña divina decrépita se sentaba en la calle y decía: estos hombres son siervos de Dios, quienes aún anuncian el camino de la vida. Ustedes saben, ustedes se pueden poner tan ritualistas al punto que incluso las personas poseídas del demonio que tenían la concepción del espíritu saben más que las personas que son bien ritualistas y formales. Esa es una palabra muy grande. Eso corta, pero les hará bien. Amén. Párrafo 29. A veces tenemos que ponernos muy enfermos, ustedes saben, antes que necesitemos la medicina. Mamá solía decirnos, cuando tomábamos aceite de resino, fuimos criados en una pequeña región con pan de maíz y frijoles negros. Y cada sábado, por la noche, nos dábamos un baño en una tina de cedro y echábamos agua con una vieja tetera grande. Y todos nos bañábamos, los muchachitos, éramos 10. Recuerdo que cada uno tenía que tomar una dosis de aceite de ricino. Hasta este día no puedo soportar esa cosa. Cuando comenzaba, a mamá me decía, yo me tapaba la nariz, decía, mamá, eso me pone muy enfermo, ni siquiera puedo mirarlo. Ella decía, si no te pone muy enfermo, no te hace ningún bien. Entonces, de esa manera es a veces el evangelio, si no los pone muy enfermo, no les hace mucho bien. Párrafo 30. Entonces, Jesús derramó el evangelio desde su corazón, porque él era el vaso escondido de Dios para la hora. Aunque la gente quería decir que Caifás lo era, aunque ellos querían decir que su iglesia tenía toda la luz, sin necesidad de que alguien más dijera algo, pero Jesús vino estrictamente. Ahora escuchen, Cristo vino en la palabra, pero solo fue un poco diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, porque eso no encajó con su concepción mental de la palabra. Entonces rechazaron escucharlo a él. Pero Dios estaba con él, Dios obrando milagros y obrando maravillas. Él dijo, si no pueden creerme a mí, creed a las obras que yo hago, porque ellas testifican que el Padre me ha enviado. Los hijos de los hombres, alejados, sin fe, edificados sobre sus iglesias y cosas, y no quedaba fe en la palabra, solo de la manera que ellos lo creían. Párrafo 31. Así que hallamos que Cristo andaba sanando a los enfermos, hablándole a la gente, diciéndoles de sus diferentes dolencias, o lo que sea que estaba mal. Y ellos dijeron, ese es Belcebú, vean. Él es un adivino. Sabemos que él viene del diablo y así sucesivamente. Pero eso no impidió a Cristo ni un poquito. Él sabía que era enviado para un propósito divino y él estaba determinado a cumplirlo porque sabía lo que el Señor había dicho. Él se dedicó a la tarea. Todo siervo verdadero de Dios hará lo mismo. Si no es más que una pequeña lavaplatos en la cocina como un ama de casa. Amén. Entre paréntesis. Ella se mantendrá fiel cuando realmente vea la revelación del Señor Jesucristo, sin importar lo que diga la vecina sobre ella, porque ella se deja crecer el cabello y usa sus ropas decentes. Las vecinas dirán que ella se ha quedado anticuada. Y yo preferiría ser tonto para el mundo, que ser el tonto del diablo en cualquier momento. Seguro lo preferiría. Pienso que eso, si a una persona le llega una revelación de Dios a su corazón, eso cambia todos sus motivos, su vida, sus apetitos y todo lo que una vez fue, ha sido cambiado. Párrafo 32. Jesús, durante el tiempo de su ministerio, muchos de esos fariseos y saduceos creyeron en él, pero no pudieron confesarlo abiertamente, porque si lo hacían, la alianza les dijo que los iban a sacar de las sinagogas. Ellos iban a ser excomulgados si iban a sus reuniones. Así que eso no lo molestó a él. Él solo continuó predicando de todos modos. Ahora, nuestra historia comienza esta noche, por los próximos minutos, con uno de esa clase de individuos llamado Jairo,
quien era un principal de la sinagoga. Siempre pensé que Jairo era un creyente secreto. Él creía en su corazón, algo así como un creyente fronterizo. Él creía en su corazón que ese verdaderamente era un hombre de Dios. Él creía que ese era el Hijo eterno de Dios, su profeta, sacerdote y rey. Pero él tenía miedo de mencionarlo, porque sería expulsado de la sinagoga, y eso aún existe. Así que entonces encontramos que si un hombre es realmente sincero en su corazón, Dios obrará algo de modo que sus colores brillen. Dios usualmente hace eso a veces. Párrafo 33. Entonces vemos a Jesús dedicado a sus tareas, yendo de un lado a otro. Una noche él cruzaba el océano. Las tormentas vinieron y él recorrió todo el camino desde una región a otra hasta Gádara. Y ahí encontró a un maniático. El maniático salió al encuentro, por supuesto. La razón por la que fue ahí el Padre, como lo mencionamos anoche, Jesús dijo: yo no hago nada a menos que el Padre me muestre primero. Primero, veo una visión sobre qué hacer, entonces voy y la hago. San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 34 al 38. Amén, amén, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje Jairo, un creyente secreto. Predicado este mensaje el día 4 de junio del año 1955, párrafo 34. Entonces él fue a Gadara y ahí le salió al encuentro un maniático y clamó por misericordia. Jesús le habló a los espíritus malignos, los echó fuera y todos estaban cuando el espíritu maligno no habita en un cuerpo humano, está sin poder, aparentemente. Así que va y se mete en los cerdos. Y entonces ellos salieron y le dijeron que no lo querían a él allí, que se fuera de la región. Les costaría mucho tener un avivamiento. Pero hallamos que este maniático regresó y testificó y dio gloria a Dios. Cuando llegue a la tierra de la gloria, quiero conocer a este maniático que fue un maniático y averiguar cuánta presión tuvo su testimonio contra la crianza de cerdos en Gadara después de su sanidad. Él debió haber conmocionado la región, pero ellos no quisieron al precioso Jesús. Estaban más satisfechos con los cerdos y los demonios que con Jesús. Esa misma cosa existe hoy. Eso es correcto. Muy bien, si ustedes no lo quieren a él, él jamás entrará a ustedes a la fuerza. Ustedes tienen que quererlo a él. Ustedes tienen que tener una necesidad. Párrafo 35. Una noche, sus discípulos lo estaban esperando a la orilla del mar y ellos se adelantaron. Pensaron, oh, bueno, lo podemos lograr de todos modos, saldremos al mar. Y así que se fueron remando, se fueron sin Jesús. Ese es el problema con muchas familias de por aquí y en todas partes. Ustedes piensan que pueden remar por el mar de la vida sin Jesús, pero se darán cuenta que habrá problemas en la pequeña barca antes de llegar demasiado lejos. Ustedes no pueden detener las mareas de la vida sin Cristo. Allá estaban ellos mar adentro, pero yo amo esto. ¡Oh, vaya, cuando pienso en eso! Ahora, él sabía que se había ido sin él, pero fíjense, él subió la colina y los observó en el mar y vio que el diablo los atrapó en esa pequeña trompa y comenzó a arrojar la barca hacia arriba y abajo, pero sus ojos estaban sobre ellos. Él los estaba cuidando. Párrafo 36. Tal vez el diablo se te haya atrapado en alguna parte y te haya dado una dolencia o alguna enfermedad. O ustedes están descarriados o algo parecido, pero recuerden, él subió las rampas de la gloria y se sentó en las alturas. Su ojo está en el gorrión y sé que él cuida de mí. Él es Dios de eternidad a eternidad. Él sale a la frente y él sale al frente, y los vigila. Él ve dónde están ustedes. Él sabe que estamos teniendo esta reunión esta noche.
Él sabe qué tan interesado está cada uno de nosotros al respecto. Él sabe que ustedes están interesados en Él. Él sabe que están interesados en el reino. Él sabe dónde está su corazón. Por lo tanto, Él vela por su palabra. Y entonces nos damos cuenta que cuando la barquita estaba casi a punto de hundirse mientras subía y bajaba esas mareas, el mástil se había caído. Las velas se habían perdido, los remos estaban quebrados y ahí estaban ellos, la barquita anegada y flotando allá en el mar. El diablo dijo, los tendré muy pronto. Pero de repente ellos miraron y aquí venía él caminando sobre las aguas justo en el tiempo más oscuro. Entonces llega Jesús. Amén, gloria a Dios. Párrafo 37. Esta pudiera ser una hora más oscura. Sentados aquí esta noche, el doctor pudiera haberles desahuciado con cáncer, tuberculosis, problema cardíaco, pero es justo en la hora más oscura cuando Jesús viene caminando por ahí y a veces no es reconocido. Ellos lo miraron a él y vieron todo el desastre. Cuando ellos miraron y lo vieron a él, le tuvieron miedo porque pensaron que él era un espíritu. Mucha gente esta noche tiene miedo de asistir a la reunión, pues dicen yo creo esto o aquello, o ellos son espiritistas, o son adivinos, o están poseídos por el demonio, o algo por el estilo. Y fíjense que en ese caso, ahí lo único que podía ayudarles, y le tenían miedo. Y muchas personas esta noche están en camas de hospital y aflicciones, y lo único que puede ayudarles es el precioso Señor Jesús. Y ellos tienen miedo de ponerlo a prueba, de probarlo a Él. Amén, eso es correcto. Párrafo 38 por último. Y a medida que las aguas golpeaban, después de un rato, Jesús habló y dijo, yo soy, no temáis. Pedro dijo, Señor, si eres tú, dame solo una pequeña prueba. Pedid y se os dará. Así que él le dio la prueba y cuando él trató de hacerlo por sí mismo, falló. Y todo hombre que fallará. Y todo otro hombre fallará. Él apartó la vista de Jesús y comenzó a ver cuán grandes eran las olas cuando él vio que las olas eran contrarias. Comenzó a hundirse y todo hombre que mira sus aflicciones después de que se ha orado por él, de seguro se hundirá. Ustedes no miren su aflicción. Mantengan sus ojos en el dador de la promesa, el Señor Jesucristo. Mantengan su vista en su palabra. Él es el que prometió. Él la guarda para cumplirla. Él la mantiene en el hueco de su mano y en lo profundo de su corazón. Está esculpido. Sus palabras tienen que ser la verdad. Quite su mente de su enfermedad, de sus problemas. Mantenga sus ojos en Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Amén, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 39 al 44. Dios les bendiga, hermanos. Mensaje. Jairo. Un creyente secreto, predicado el 4 de junio del año 1955. Párrafo 39. Entonces, fíjense, al otro lado de la ribera, tan pronto llegaron allá, una mujercita estaba allá arriba en la colina. Tal vez había gastado todo su dinero en médicos. Y ninguno de ellos pudo hacerle ningún bien. Tal vez ella hipotecó la granja, vendió los equipos, todo lo que tenían. Y ninguno de ellos pudo ayudarla, sino que empeoraba cada vez más y más. ¡Qué hora! Los doctores probablemente, con toda sinceridad, habían tratado de detener ese flujo de sangre, pero no pudieron hacerlo. Pero puedo imaginarla diciendo, si solo pudiera estar en la otra tierra donde está ese profeta, si pudiera acercarme lo suficiente como para tocar sus vestiduras, yo creo que cada palabra que él dice proviene de la palabra de Dios. Si tan solo pudiera tocar su manto, yo sería sana, porque he escuchado muchas cosas de él. Y esa noche, cuando Jesús se esforzó toda la noche y los discípulos a través del mar embravecido, el diablo trató de obstaculizar la reunión tan fuerte como pudo.
Él lo hará en toda reunión enviada por Dios. Ustedes lo tienen en su iglesia metodista, su iglesia bautista, sus iglesias donde sea que estén. El diablo hará todo lo posible para impedir que llegue. Continúen de todos modos. Dios lo dijo. Enfréntenlo y digan, así dice el Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Párrafo 40. Así que siguieron adelante. Puedo ver a ese grupo cansado de discípulos, fatigados y agotados de remar toda la noche. Jesús cabeceando en la parte de atrás del barco. Cuando el pequeño y viejo bote se metió en los sauces, puedo oír que la multitud comienza a decir, aquí viene ese sanador divino. Bueno, veamos lo que tiene que decir. Me gustaría escucharlo hablar unas cuantas palabras. Tal vez realizará un milagro o dos que podamos ver. Sé que él dice que no hace nada excepto lo que el Padre le muestra. Pero, solo llevaremos a algunas personas y veremos qué puede hacer. Jesús los ignoró. Siguió caminando. Él no estaba discutiendo con ellos. Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Esa mujercita se abrió paso por en medio de cada uno de esos incrédulos, probablemente arrastrándose entre la muchedumbre y por debajo de la gente, hasta que tocó su manto. Se regresó con una satisfacción perfecta de que su fe había hecho un contacto. Descansó. Y cuando ella hizo eso, Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Miró por toda la audiencia y todos negaron haberlo hecho. Él miró a esa mujercita y dijo, hija, tu fe te ha salvado. Párrafo 41. Muy bien. En ese momento había un hombrecito al otro lado de la colina, a unas pocas millas de distancia. Él pertenecía a la fina denominación de los fariseos, una iglesia maravillosa. Tenía mucho prestigio social. Tal vez Jairo se destacó en su ciudad como un gran maestro de teología. Tal vez tenía su licenciatura. Tal vez tenía su LD, lo que sea que haya sido. Él estaba bien vestido como un profesor. Allá debajo de todas esas túnicas sacerdotales, él realmente creía que ese era el Hijo de Dios. Entonces, Dios le dio la oportunidad de profesar su fe y ponerla por obra. Párrafo 42. Muy bien. Hallamos que cuando Jesús llegó a la ribera, el médico acudió probablemente un día antes, como lo hace un cristiano o un creyente o lo que sea. Cuando alguien se enferma, hacen lo que pueden por ellos. Jairo tenía una niña de unos 12 años. Ella se enfermó. Dios sabía lo que iba a hacer. Esa es la razón por la que Jesús llegó allí. Entonces, la niñita de Jairo se enfermó como a los 12 años. El doctor tal vez vino y la examinó y dijo, bueno, le daremos algunos de estos remedios, estas hojas y cortezas hervidas y así sucesivamente. Ella probablemente salga de eso. Tiene un poco de fiebre o algo así. Los días pasaron. La respiración comienza a decaer. Todos estos remedios, el pobre hombre haciendo todo lo que sabía hacer en aquel día, hizo todo lo que pudo, probablemente un amigo cercano de la familia. Usó todos sus medicamentos y todo lo que pudo, y la niña empeoró más y más. Finalmente, él entró y tal vez tomó su pulso y dijo, bueno, ven aquí, Jairo. Tú y tu esposa, quiero hablar con ustedes. Tengo algo triste que decirles. Detesto hacerlo como su médico, pero con todo mi conocimiento científico que tengo, su hija se está muriendo.
Estoy vigilando los latidos del corazón. Se está desacelerando cada minuto. Le di todo lo que sé darle y aún así se pone cada vez peor. La respiración casi se ha ido. Tu hija no puede vivir sino un poco más de tiempo. Así que prepárate para el golpe. Párrafo 43. El pequeño Jairo y el doctor haciendo todo lo que podía hacer. Me imagino que le pagó al médico. Le agradeció por todos sus servicios y se fue. Pobre amigo. La señora Jairo, ella estaba llorando. El mismo Jairo, probablemente. Entonces, en lo profundo del extremo de su alma, hubo una pequeña chispa que él escuchó de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y la promesa de que Dios lo enviaría en ese día y haría estas cosas, porque Isaías dijo, el cojo saltará como un ciervo y demás tomaría lugar. Y ese hombre era el cumplimiento de esa promesa. Entonces, él tenía la gloria de Dios con él. Entonces dijo, puedo verlo entrar y tomar su sombrero. Y todas las personas, los miembros de la sinagoga, alrededor para ver morir a la niña. Y puedo escucharlos decir, Jairo, ¿a dónde vas? Bueno, Jairo dijo, voy a hacer una pequeña visita. Alguien debe haberle dicho que Jesús venía. Ese es un buen mensaje para predicar, incluso hoy. Jesús viene. Párrafo 44. Bueno, ellos escucharon que él iba a estar allá abajo. Estaba ya, más bien, en los sauces, en la orilla del río, y oyeron que él venía. Por lo tanto, la fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Entonces Jairo se pone su sombrerito de sacerdote, y aquí va. Puedo escuchar a los miembros de su iglesia decir, Jairo, ¿a dónde vas? Su esposa dijo, cariño, ¿a dónde vas? Él dijo, voy a abrirme camino para ver a Jesús. Eso es algo bueno para hacer. En la hora de angustia, abran camino hacia Él, porque Él es el pronto auxilio en la tribulación. Puedo oír a sus asociados y a toda la junta de diáconos decirle, muchacho, serás excomulgado. Recuerda eso. Solo espera hasta la próxima reunión general y seguro que te echarán. Ya sabes lo que dijo el sumo sacerdote. Cualquiera que pierda el tiempo con un tipo así, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga a su lectura. Continuamos con el mensaje Jairo, un creyente secreto. A continuación, hermana Claudia, por favor, párrafos 45 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Jairo, un creyente secreto. 550604, párrafo 45. Pero escuchen, el momento había llegado, el momento crucial, cuando él tenía una necesidad. Eso es lo que necesitamos hoy. Cuando llega el momento de una necesidad, cuando la muerte está llamando a su puerta. Si nunca han probado el bautismo del Espíritu Santo y conocen el poder de Dios para el nuevo nacimiento, ustedes pudieran reírse de eso ahora. Pero cuando llega la necesidad, a ustedes no les importa quién está alrededor, si serán excomulgados o no. Ustedes se abrirán paso hacia Cristo, tan seguro como cualquier otra cosa. Sus credos de iglesia no tendrán nada que ver en ese día. No importa qué tan leal miembro de la iglesia hayan sido, Jesús dijo, el que no naciere de nuevo. Esa pequeña chispa que les hace creer eso, escúchenlo esta noche. Riéguenlo con fe. Dios lo convertirá en un árbol de salvación para ustedes. 46.
Ahora, mientras vemos a este hombrecito abriéndose paso calle abajo y todas las personas que lo estaban criticando, pero recuerden, él no podía decir ahora, oh, esperaré hasta un momento más conveniente. Era entonces, acción tenía que tomar lugar. Él tenía que llegar a Jesús o su hija moriría. Y hermanos, esta noche, si no llevamos a las personas a Cristo, ellos morirán. La hora está aquí. La gente dice, creeré en la sanidad divina en el milenio. Bueno, ¿para qué necesitan la sanidad divina cuando son inmortales? Hoy es el día. No hay más oportunidad. Este es el día de salvación. Llevemos a la gente a Cristo. 47. Entonces puedo ver a Jairo mientras sigue adelante. Después de un rato, él entra en contacto con este pequeño y adorable individuo que venía con los ojos cansados, decaído. Parecía tener 50 años cuando solo tenía 30, probablemente con muchas canas. La tensión de la obra. Ellos le dijeron, él parecía tener 50. Dijeron, aún no tienes más de 50 y dices que has visto a Abraham. Él dijo, bueno, antes de que Abraham fuera, yo soy. Allí estaba él, pero parecía tener 50 años cuando tenía 30 años. Probablemente un poco encorvado mientras caminaba. Cuando Jairo lo vio, todos los sacerdotes mofándose de él y burlándose de él y de todo. Algunos de ellos glorificando a Dios por sanar a la mujer. El sacerdote dijo, no es más que telepatía mental, no hay nada en eso. Él no conocía a esa mujer. ¿Cómo supo que ella tenía un flujo de sangre? Yo no creo eso, eso es del demonio, eres Belcebú, burlándose de él y todo. Pero algunos de ellos gritaban, ¡Hosana Dios en las alturas! Ellos estaban regocijando. 48. Entonces puedo ver al sacerdote decir, ¿ven? ¿Quién está haciendo esto? La basura, lo vil. ¡Oh, hermano! Si se requiere eso para creer en Dios, yo soy un vil entonces. Eso es correcto. La gente común le oía de buena gana. Entonces, Jairo se acercó. Y llegó a ser uno de esos viles, como dice la expresión callejera. Él corrió y cayó a sus pies y dijo, Señor, tengo una niñita allá postrada, justo al borde de la muerte. Me lo puedo imaginar diciendo esto. Yo he oído de ti, siempre en el fondo de mi corazón, creí que tú eras. Yo sé que he sido enseñado a no creerlo y todo, pero Señor, en lo profundo de mi corazón, tú conoces mi corazón. Si tú supiste sobre ese flujo de sangre de la mujer y supiste todas estas otras cosas que tú sabes y Dios te ha dicho, no hay duda de que tú conoces mi corazón. Por lo tanto, he venido. Ven, pon tus manos sobre ella y ella vivirá. Ahí lo tienen, exactamente donde yace su fe. Párrafo 49. Ahora, para Jairo fue... Pon tus manos sobre ella. Esa es la manera judía. Los judíos imponen las manos. Pero con el centurión no fue así. Él dijo, ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo vivirá. Miren esa autoridad. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Le digo a este, ve, haz esto. Y lo hace. Digo a este, ve y viene. Porque él sabía que este era un centurión sobre 100 hombres y esos 100 hombres tenían que hacer exactamente lo que él mandara. Y él sabía que Jesucristo tenía toda enfermedad y demonio bajo sus manos. Solo di la palabra, ¡aleluya! Yo sé que me van a llamar un santo rodador, por lo que es mejor que se prepare el resto para que empiece de una vez. Eso es correcto. Eso es suficiente para hacer de ustedes uno de ellos. ¡Oh! Di la palabra. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Solo di la palabra y mi siervo vivirá. ¡Amén! Para terminar el párrafo 50, Jairo dijo, yo he sido enseñado en la imposición de manos, así que ven a imponer tus manos sobre mi hija. Sabía que él iría de todos modos, dijo. Aquí vamos. Y allá fueron.
el pequeño Jairo como mirando a la multitud y vaya, él se sintió un tanto mejor después que escuchó a Jesús decir, yo iré. Si ustedes pueden tener una audiencia con Jesús en unos cuantos minutos, todo se aclara. A partir de ese momento a ustedes no les interesa lo que digan de ustedes. Entre tanto, que puedan conseguir que Jesús hable con ustedes un rato. Aquí va él bajando el camino, su cabecita alzada, sonriendo, ustedes saben, mirando a todos alrededor. A él no le importaba cuánto se rieran de él. Él estaba caminando con Jesús. Cualquiera que alguna vez camine con él, no le interesa lo que los críticos digan si ustedes caminan con él alguna vez. Aquí está él yendo por el camino. Este tipo es un vidente, este es el individuo, este es el hombre. Yo sé lo que él lo ha hecho en otros lugares y él ya me ha dado la seguridad. Aquí voy, caminando juntos. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Claudia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jairo, un creyente secreto. Hermana Esperanza, por favor, párrafo 51 al 55. Amén, hermano. El Señor les continúe bendiciendo. Seguimos tomando del mensaje Jairo, un creyente secreto, del 0406 del 55, párrafo 51. Ahora observen al diablo. Él dijo, quitaré los apoyos de debajo de él, me encargaré de él. Cuando llevaban unas horas de camino, aquí venía un hombre corriendo, diciendo, no molestes más al maestro, tu hijita ya está muerta, ya la acostamos, ella ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jairo oyó eso, puedo ver su corazoncito detenerse un momento. Él se agarró el corazón, él miró hacia Jesús, Jesús con esa claridad, uno, oh hermano, vaya, ni siquiera puedo hallar una palabra para decir que lo sé. Nunca atribulado, no importa cuán atribulado estuviera alrededor de él, él siempre estaba en paz. Puedo ver esos ojos sagrados voltear para ver la reacción de Jairo. Dijo, no temas, cree solamente, tú verás la gloria de Dios. Él sabía hacia dónde iba, él sabía lo que iba a suceder, él sabía lo que había hablado la visión. Él sabía que Dios era fiel a la palabra. Párrafo 52. Cuando él llega cerca del lugar ahí, todos ellos estaban gritando y llorando. Puedo oír a los fariseos de la iglesia de Jairo diciendo, ahí lo tienen, ahí lo tienen, perdiendo el tiempo con uno de esos sanadores divinos. El doctor te dijo que tu hija iba a morir. De modo que ahora ves que has traído desgracia. ¿Qué vas a hacer ahora? El pequeño Jairo, con su cabeza levantada, siguió adelante. La gente ahí haciendo un alboroto. Jesús dijo, apartaos. En otras palabras, guarden silencio. Él dijo, la niña no está muerta. Ella duerme. Ahora, ¿qué piensan que dijeron esas personas que no conocían a Dios? Lo conocían a él por la vía de la iglesia, pero yo lo conozco por la vía de la salvación. Ellos dijeron, ahora sabemos que él está completamente loco, diciendo que ella no está muerta, y nosotros la tenemos acostada allí. El doctor dice que ella está muerta. El sepulturero probablemente diga que ella está muerta. Ahí está ella fría, tendida en el sofá, pues ella está muerta. Y aquí está este fanático que dice que ella no está muerta, que está dormida. Fuera con ese individuo. Párrafo 53. ¿Saben lo que Jesús hizo? Ellos se rieron de él. ¿Saben qué hizo él? Él lo sacó. Eso es correcto. Entonces, no se rían de él. Ustedes pudieran ser echados fuera. Él los echó, los sacó a todos afuera. ¿Cómo podía él hacer algo con un grupo así de incrédulos? Lo que los creyentes necesitan hacer es congregarse y orar hasta que Cristo llegue en medio de ellos. Entonces se llevarán a cabo señales y maravillas. Ahí estaba él, los sacó a todos. Ahí estaba él encerrado con toda esa incredulidad.
Él se paró allí con el padre y madre de la niña. Ellos creían. Pedro, Jacobo y Juan eran los únicos que pudieron ir con él. La fe, la esperanza y la caridad. Los metió a la habitación, cerró las puertas tras él. En el exterior había un muro de incredulidad, pero Jesús poseía un poder que después de que las cosas terrenales habían fallado, él podía hablar en otro idioma. Y él le habló al mundo allá lejos donde estaba el alma de la niña. Y una niña que yacía rígida y muerta se puso de pie nuevamente en la flor de la vida. La llamó a vida cuando dijo, Talita. Y él la llamó de nuevo, hija, levántate. Y él la tomó de la mano y dijo, denle algo de comer. Probablemente la habían embalsamado y la sangre ya no estaba. Así que dijeron, denle algo de comer hasta que se fortalezca. Párrafo 54. Oh, estoy tan contento esta noche de saber que ese Jesucristo todavía vive y reina y todavía es el mismo Dios esta noche que fue en aquel día. Él está vivo para siempre. Tengan fe en Dios. Estoy tan contento que la corrupción conoció a su maestro. El espíritu conoció a su creador y no podía hacer otra cosa, sino que tenía que regresar tan pronto como ese hijo de Dios la llamó. Estoy contento esta noche que si él llama, nuestros nombres están en su libro. ¿Acaso no lo están? Mi amigo pecador, confío esta noche por la gracia de Dios que su nombre será puesto en su libro también. Que puedan conocerlo en el perdón del pecado. Que puedan conocerlo a él como su salvador mientras oramos si lo desean. El pianista u organista, mejor dicho, que venga por favor y toque suavemente, quédate conmigo. Por favor, hermana, mientras la audiencia mantiene su rostro inclinado por un momento, todos orando ahora, creyendo con todo su corazón. Jesús, el Hijo de Dios, conoce todas las cosas, puede hacer todas las cosas. Él los ama a todos. Párrafo 55 y para finalizar. Ahora, si usted no es un cristiano, si usted no es un creyente, confío ahora mismo que Dios le hable a su corazón y diga, esta es la hora para creer, nuestro Padre Celestial. Mientras esperamos ahora, la fe viene por el oír por la palabra. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros. Perdónanos de todos nuestros pecados y transgresiones. Perdónanos. Y está escrito en tu santa palabra, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Padre, que muchos vengan a un conocimiento de ti, de salvación y creyendo esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Cristo y con nuestros rostros inclinados orando. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Esperanza. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jairo, un creyente secreto. A continuación, hermana Narcisa, párrafos 56 al 60. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos con el mensaje Jairo, un creyente secreto, dedicado el 4 de junio de 1955, párrafo 56. ¿Habrá alguno en presencia divina en cualquier parte que diría levantando la mano, ore por mí, hermano Branham, yo soy un pecador? Dios le bendiga, hijo. Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga, y Dios le bendiga, y a usted, todos los que están arriba en los balcones. Oh, vaya, mientras voy a esta dirección para ver de nuevo, nos puedo ver en todas partes. Dios es misericordioso. Oh, vaya, bien arriba a mi izquierda, mientras voy a por acá, miren, allá arriba. ¿Levantarían su mano? Párrafo 57. Daniel vio una visión y estuvo turbado de la cabeza muchos días.
¿Es correcto eso? ¿Verdad? Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, yo no sé sobre eso. La mayoría de los profetas y demás son considerados neuróticos. Miren a William Cooper. Él escribió, hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Después de escribir ese himno, intentó encontrar un río para suicidarse. Miren a Stephen Foster. Ustedes, gente del sur, ¿cuánto lo aman por las antiguas canciones folclóricas? Él escribió alguna de las más grandes canciones de corazón, de todo corazón en el mundo. Y mírenlo, cada vez él era considerado un neurótico, cada vez que escribía una canción. Entonces salía y se emborrachaba. Y finalmente llamó a su sirviente y tomó una navaja de afeitar y cometió suicidio. Él se elevaba en la inspiración. Miren al profeta Jonás, después de dar un paseo en el vientre de una ballena por 3 días y noches, él salió y predicó con tal fuerza en la ciudad. Esa ciudad era del tamaño de San Luis, por acá. Dicha gente se arrepintió de modo que los pusieron saco de silicio a sus animales. Después subió y se sentó bajo un viejo arbolito allí arriba, una viña, y le oró a Dios que le quitara la vida. Párrafo 58. Miren al profeta Elías. Después que llegó al monte Carmelo y llamó fuego del cielo y agua del cielo en el mismo día y las grandes señales que hizo, y luego se fue corriendo al desierto después que la visión lo dejó, y estuvo vagando en ese desierto por 40 días y noches, y Dios lo encontró dentro de una cueva. ¿Ven? Quizás sea un poco diferente de lo que ustedes leen, pero vean si acaso eso no es verdad. ¿Ven? Es la verdad. ¿Ven? Eso le hace algo a uno. No hay necesidad de tratar de explicarlo. Solo créanlo. Eso es todo. Ahora, creo que anoche estábamos llamando la tarjeta de oración. El muchacho repartió 100 anoche. Llamamos unas cuantas de las primeras. Vamos como a la mitad de ellas y comencemos a llamar esta noche de algún lugar. Llámenlos desde, de modo que solo subamos unos cuantos aquí. Eso es todo lo que se necesita. Solo unos pocos para lograr que el Espíritu de Dios se mueva. Y entonces Él simplemente empieza a moverse por todo el lugar. ¿Ven? Eso es todo lo que se requiere. Ustedes no tienen que estar aquí arriba. No tiene nada que ver con estar aquí arriba. Párrafo 59. Solo quiero sentir a la gente. La primera noche, cada uno de ustedes es un ser humano. Cada uno de ustedes es un ser humano. Cada uno de ustedes tiene un alma, un espíritu. Y todos esos espíritus se están moviendo. Y uno lo toca y lo siente. Esa es la razón por la que Jesús tomó al hombre de la mano y lo sacó de la multitud. Esa es la razón por la que dije esta noche. Él sacó a todos de la casa para solo ir. ¿Ven? Uno tiene que quedarse a solas con ellos hasta que la gente entre realmente en esa fe y luego se mueve por todas partes. Comencemos en algún lugar. Veamos. Comencemos como en la 51. ¿Quién tiene la tarjeta de oración, digamos, 51? ¿La tiene usted? ¿Está esa en la audiencia? La tarjeta de oración 51. Miren su tarjeta. ¿Tiene usted la tarjeta de oración 51? Muy bien. ¿Quién tiene la 52? Comenzaremos con esa. ¿Vendrá aquí, señor? 52. ¿Tiene alguien la tarjeta de oración 52? Dama, 53. ¿Se levantaría si tiene la 53? Dama, 54. ¿Se levantaría? Muy bien. 55, 56, 56. La dama ahí. 57, 58, 59, 60.
Ahora, mientras estoy, todos, ahora solo sean muy reverentes y solo permanezcan sentados justo donde están ahora. Solo sigan orando. Ahora arriba en la audiencia, donde sea que estén. No me importa si están atrás. Eso no tiene nada que ver con eso. Miren en esta dirección y crean y vean lo que pasa. Escuchen su nombre. ¿Ven? Párrafo 60. Escuchen. ¿Cuántos allá atrás están enfermos esta noche? ¿Que no tiene una tarjeta en cualquier parte en la audiencia, que no tiene una tarjeta de oración y está enfermo y quiere que Jesús lo sane? Levanten su mano. Solo miren. Vaya, solo creo que va a estar tan. Ahora, lo que tienen que hacer es esto. Solo quédense sentados y oren. Sean muy reverentes. Solo sean reverentes. No se estén moviendo. Solo quédense ahí y oren. Digan, Señor Jesús, yo. No se presionen. No se pongan nerviosos. Solo relájense. Digan, oh Padre, estoy muy agradecido de estar en tu presencia aquí abajo. Quiero que tengas misericordia de mí esta noche. Lo necesito. Que el predicador se dé la vuelta y me hable para alentar mi fe o algo. Permite que me llame individualmente. Luego solo dame el aliento de eso, Señor, y yo estaré muy agradecido. Hagan eso y acérquense a Él con gratitud y reverencia. Y se darán cuenta que Dios lo hará por ustedes si hacen eso. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje Jairo, un creyente secreto. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafo 61 al 64. Amén, hermanos. Dios le bendiga. ¿Me escucha, hermanito? Afirmativo. Prosiga. Amén. Sí. Continuando con el mensaje Jairo, un creyente secreto, del 4 de junio de 1955, párrafo 61. ¿Cuántos tienen por ahí, o solo llamemos unos cuantos más? ¿Cuál fue el último número que estaba ahí? ¿Fue su número, hermana? 60. Llamemos como 5 más. 61, 2, 3, 4, 5. Y eso se convertirá en una buena línea de personas. Yo no hace diferencia de cuántos estén de pie. Es solo la idea de que ustedes no quieren a muchos aquí al mismo tiempo, ¿ven? Porque tienen que pararse por bastante tiempo y a veces no termino. El espíritu se va a la audiencia y tengo que seguir el espíritu. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Ahora, inclinemos nuestros rostros solo un momento. Todo rostro inclinado y sean reverentes, tan reverentes como pueden serlo. Sean fieles, estén en oración, teniendo fe en Dios. Oh, ten misericordia, Señor. Te ruego que soples sobre esta audiencia esta noche de tu divina presencia. Haz todas las cosas posibles, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva de manera grandiosa y tremenda y bendice esta audiencia mientras esperamos reverentemente en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 62. Ahora, seamos todos reverentes y si son... Ahora, esperen solo un momento. Quiero mirar a través de esta audiencia de personas. Los que están allá en la línea de oración, ¿mirarían en esta dirección solo un minuto cada uno de ustedes? ¿Son todos ustedes desconocidos para mí, todos? Si es así, levanten las manos. Si todos ustedes son desconocidos, muy bien. Ahora, a los únicos que conozco en la reunión son a mi asociado aquí, el hermano Wood, parado aquí. Por supuesto, yo lo conozco. Él está con nosotros. Él es el vendedor de libros. Aquí están sentados Leo Mercier y Gene Wood. Aquí, amigos míos con mis grabadoras, ellos traen, tienen las cintas y demás. Y el hermano Biller, aquí, yo lo conozco. Él sigue la reunión también. Y el hermano Toms de Sudáfrica. Hasta donde yo sé, son las únicas personas que conozco aquí, aparte de mi hijo parado ahí con los enfermos. Ellos son los únicos en el terreno que conozco.
Conocí a un par de buenos ministros el otro día aquí, hermanos de este comité aquí, pero ahora no los reconocería, me supongo, si los viera allí. No los veo y apenas recuerdo su cara, que es párrafo 63. Quiero decirles a todos que se mantengan muy quietos ahora y que mantengan a sus hijos cerca de ustedes, especialmente con la epilepsia. La epilepsia es una cosa que se escapa de mí. ¿Se dan cuenta de que están tratando con espíritus demoníacos? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Veamos, levanten sus manos en cualquier lugar. En la Biblia, ustedes recuerdan cuando el hombre tuvo epilepsia y alguien fue y no tenía la autoridad y dijo, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Y el espíritu salió y se apoderó del hombre. Aquí no hace mucho tiempo hubo un cierto ministro que vino a una reunión. Tenía alrededor de 28 de su congregación. Un pequeño bebé estaba en la plataforma y el pequeño bebé tenía epilepsia. Tenía un trapo envuelto alrededor de un palo en su boca o una pinza para la ropa, así era. Y tenía el bebé estaba teniendo ataques. No pude hacer que se detuvieran. Y este ministro sentado allí, como sonriendo para sí mismo, y miré a mi alrededor, les dije a todos que inclinaran el rostro. Ellos no lo harían. Este hombre solo se quedó sentado allí. Entonces un mujer regresó con él. Él dijo, escucha, este es un lugar público, y tú, yo haré lo que me plazca. Yo dije, muy bien, depende de usted. Dije, padre, no permitas que este pobre niño inocente tenga que sufrir por los pecados de ese hombre. Ahora, Satanás, déjalo, pero estás en libertad de hacer lo que quieras. Y miles de personas estaban sentadas allí. Hubo un total de 28 que sufrieron epilepsia y cayeron al piso, echando espuma y todo, y todavía tienen epilepsia. Y ese es solo uno de los miles de casos. Entonces, sean reverentes. No estamos jugando a la iglesia. Ustedes están en la presencia de Dios, ¿ven? Así que sean reverentes. Permanezcan sentados. Y todo lo que se diga, ustedes solo hagan exactamente lo que el Espíritu del Señor les dice que hagan. Párrafo 64 por último. Ahora, todos cantemos juntos lentamente, si desean. Solo creed, todos juntos ahora, juntos, muy bien. Solo creed, ahora solo canten y crean con todo su corazón ahora. Eso es correcto, hay algo que le está molestando. Todo es posible, solo creed. Entre paréntesis, cada uno confesando su fe. Solo creed, todo es posible, solo creed. Me pregunto cuántos harán esto conmigo. Levanten la mano y cántenlo así. Ahora yo creo. Muy bien. Ahora yo creo. Ahora yo creo. Todo es posible. Ahora yo creo. Ahora yo. Padre Celestial, ven al servicio en este momento. Te lo ruego. Ayúdanos esta noche, Señor, mientras ministras, que el ángel de en tu presencia, en el nombre de Jesús, ahora yo creo, párrafo 65. Ahora, lo harás, ahora miren en esta dirección, crean con todo su corazón, estén en expectativa, esperen a que Dios toque su cuerpo, Él lo hará. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo todo espíritu bajo mi control para la gloria de Dios. Préstenle atención al Espíritu Santo. Aquí traigan a este hombre aquí, ahora sea reverente mientras se acerca, por este lado un poco más, Señor, eso está bien. Ahora para la gente en la audiencia, donde sea que estén, sean reverentes, escuchen por ustedes, porque cuando él va, mostraron la fotografía aquí esta noche, la vieron, la fotografía del ángel del Señor, probablemente lo hagan en algún momento, está aquí. La tomaron y la tienen en Washington, D.C. Y es el único ser sobrenatural que se ha demostrado científicamente que es verdadero.
Los derechos de autor está con eso. Los estudios Douglas en Houston, Texas. Párrafo 66. Amén, hermana. Rosalia, Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Que el Señor Jesucristo lo colme de mucha sabiduría. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo y vamos, que ya no sea costumbre, sino hay párrafos que nos llegan hasta el alma, entonces eso es lo que queremos dejar resaltado. Mis hermanos, si me acompañan en el mensaje anterior, en mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado el día 3 de junio del año 1955. Hay solo un párrafito que logré captar. Párrafo 2. No diría importante, todos son importantes, pero aquí hay para que nos dé más entusiasmo para continuar y en qué día estamos viviendo. El párrafo 2 dice, pero amigos, la luz brilló en la gente del este. Nosotros somos la gente del este y el profeta dijo, en el tiempo de la tarde habrá luz. Creo que estamos en el tiempo de la tarde. Y el mismo sol que brilló sobre los judíos en el país oriental está brillando sobre los gentiles en los últimos días en el país occidental, justo antes de la puesta del sol. Ustedes pudieran diferir con eso, pero hablemos claro esta semana. Juntemos nuestros corazones, cedamos nuestras pequeñas diferencias, salgamos ahora y simplemente miremos directamente a la cara de Dios y digamos, Dios, no estoy aquí para criticar, estoy aquí para aprender de ti. Y enséñame, oh Señor, y si algo carece de sabiduría, pídale a Dios quien pueda darla. Y creo que Dios se mostrará a usted y se dará a conocer. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a resaltar los párrafos siguientes de este mensaje. Jairo, un creyente secreto, predicado el día 4 de junio del año 1955. Rápidamente, el párrafo 10 dice, ahora, para tener fe, la fe debe tener una base. No pueden dejar que la fe ande suelta y desenfrenada. La fe tiene que descansar, no sobre las arenas movedizas del razonamiento del hombre. La fe se basa en la roca sólida de la palabra de Dios. La fe descansa justo en la palabra de Dios. Si el Señor lo ha dicho, eso lo concluye, no cambia de lugar. Los hombres, ¿cómo a veces pueden explicar algo tan real y pintar un cuadro tan real? Pero sin embargo, la fe nunca verá eso si la palabra de Dios es contraria a eso. Ella ve directamente a la palabra de Dios. Y cuando él dijo, yo soy el Jehová que te sana, ustedes creen eso porque Dios así lo dijo y nosotros lo creemos porque Dios así lo dijo. El siguiente párrafo. 43. Ahora, el pequeño Jairo y el doctor haciendo todo lo que podía hacer, me imagino que le pagó al médico, le agradeció por todos sus servicios y se fue. Sobre pobre amigo, la señora Jairo, ella estaba llorando, el mismo Jairo probablemente. Entonces, en lo profundo del extremo de su alma, hubo una pequeña chispa que él escuchó de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y la promesa de que Dios lo enviaría en ese día y haría estas cosas. Porque Isaías dijo, el cojo saltará como un ciervo y demás tomaría lugar. Y si ese hombre era el cumplimiento de esa promesa, entonces él tenía la gloria de Dios con él. Entonces dijo, puedo verlo entrar y tomar su sombrero y todas las personas, los miembros de la sinagoga alrededor para ver morir a la niña. Y puedo escucharlos decir, Jairo, ¿a dónde vas? Bueno, Jairo dijo, voy a hacer una pequeña visita. Alguien debe haberle dicho que Jesús venía. Ese es un buen mensaje para predicar incluso hoy. Jesús viene. 44. Bueno, ellos escucharon que él iba a estar allá abajo. Estaba allá más bien en los sauces, en la orilla del río. Y oyeron que él venía. Por lo tanto, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces Jairo se pone su sombrerito de sacerdote. Y aquí va. Puedo escuchar a los miembros de su iglesia decir, Jairo, ¿a dónde vas? Su esposa dijo, cariño, ¿a dónde vas? Él dijo, voy a abrirme camino para ver a Jesús.
Eso es algo bueno para hacer en la hora de angustia. Abran camino hacia Él, porque Él es el pronto auxilio en la tribulación. Puedo oír a sus asociados y a toda la junta de diáconos decirle, muchacho, serás excomulgado. Recuerda eso, solo espera hasta la próxima reunión general y seguro que te echarán. Ya sabes lo que digo del sumo sacerdote. Cualquiera que pierda el tiempo con un tipo así, nosotros no tenemos nada que ver con eso. El último párrafo 45. Pero escuchen, el momento había llegado. El momento crucial, cuando él tenía una necesidad, eso es lo que necesitamos hoy. Cuando llega el momento de una necesidad, cuando la muerte está llamando a su puerta, si nunca han probado el bautismo del Espíritu Santo y conocen el poder de Dios para el nuevo nacimiento, ustedes pudieran reírse de eso ahora, pero cuando llega la necesidad, a ustedes no les importa quién está alrededor, si serán excomulgados o no. Ustedes se abrirán paso hacia Cristo tan seguro como cualquier otra cosa. Sus credos de iglesia no tendrán nada que ver en ese día. No importa qué tan leal miembro de iglesia hayan sido. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo. Esa pequeña chispa que le hace creer eso, escúchenlo esta noche. Ríguenlo con fe. Dios lo convertirá en un árbol de salvación para ustedes. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Vamos a darle gracias. Padre y Dios eterno, creador del mundo, de los cielos y de la tierra, Señor. Tú antes de formabas la tierra ya en la eternidad, oh Padre amado, cuando tú eres el mismo el Elohim, el ser eterno que vivía por sí sola, llamado el Elohim. Ahí tú eres el ser omnipotente, omnipotente y omnisciente, y de ahí te desplegaste para entregar todos los atributos tuyos, oh Padre, y de esa manera formaste este programa. En ese mundo infinito, tú creaste teofanías, cuerpos celestes como teofanías, espíritus y ángeles, para que cada uno de ellos cumplan para qué fueron creados, Padre. Siendo así los ángeles, para adorar a quien se los creó. Entonces los ángeles, sabemos de que Dios es el objeto de adoración. Entonces de ahí Dios, ahora llamado Dios, se desplegó un poco más abajo y creó el mundo visible. ¿Y para qué fue creado el mundo visible? Para poder entender lo que es el mundo invisible. Y aquí estamos en esta tierra. Desde ahí empezó el tiempo, Padre, y han pasado con ya más de 6.000 años y sucediendo eventos mundiales desde Adán hasta Noé, 2.000 años, desde Noé hasta Jesús, 2.000 años y desde Jesús para acá otros 2.000 años y Primera de Tesalonicenses ya cumplido. El mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, oh Padre amado, se ha cumplido eso. Y nosotros nos encontramos aquí en Apocalipsis 10:8 al 11, oh Padre. Señor, ayúdanos a entender lo que estamos leyendo, oh Padre. Sabemos de que tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará antes que se frustre la ley. Oh Padre amado, entonces al leer estamos encontrando muchos símbolos, muchos signos. Oh Padre, queremos que eso lo hagamos y pongamos en vuestro corazón y lo leamos como tiene que ser leído, oh Padre amado. Permite acercarnos con mucha reverencia, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra, Padre amado. Concluimos con este compañerismo, los hermanos y hermanas y niños que han estado en escena. Te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, el agradecimiento, oh Padre. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Edith. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Oh, hermana Lidia, Dios le bendiga. Hermana Lidia. Hermana Esperanza, Dios le bendiga. Hermanitas, Dios le bendiga también y hermanos. Shalom. Shalom. La Rosalía, Dios me la bendiga. Sí, hermana. Amén, hermana, Dios bendiga. Hermana Narcisa. Si esta morada terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos.
esa morada que hizo para ti y para mí. En este cuerpo gemimos, anhelando ser revestidos de nuestro nuevo cuerpo celestial en los cielos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, sorbida será la muerte en la vida. De terrestre al celestial, de este cuerpo a mi teofanía, de esta vieja casa vida. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos como Jesús. Este viejo manto de carne a cambio de otro eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado tendremos con para ti.